Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, señoras y señores. Estamos en el canal de Boca, con esta fantástica imagen, viviendo, disfrutando lo previo a este partido número 2, semifinal de la Liga Argentina Femenina del Vóley. El equipo más ganador de la historia del vóley en la Argentina, me refiero a Boca Juniors. Nuestro querido equipo Xeneize, el equipo de mi capitana, tu capitana, la capitana de Boca, María Ángeles Cosar, enfrentará a Estudiantes de La Plata. Con un clima excepcional, con estas tremendas imágenes que nos trae la gente del canal de Boca, con Mechi Vigo hoy, con Marquitos Mancebo poniendo en el aire y la cámara de Alan Gómez, quien les habla, Víctor Valdés, les dice bienvenidos. Bienvenidos a todos los hinchas de Boca, bienvenidos también a los hinchas de Estudiantes de La Plata, que sabemos que van a estar acompañando esta transmisión y, como siempre decimos, es el doble de respeto y el doble de compromiso desde nuestro lugar para con todos ustedes, porque amamos el vóley, pero amamos también al Club Atlético Boca Juniors. Boca y Estudiantes, este equipo de Eduardo Tuco Aliona, que viene de un momento fantástico desde lo deportivo, que venía a paso firme, pero se encontró con uno de los equipos también más importantes que tiene el vóley femenino en la República Argentina, que siempre está allá arriba, y es Estudiantes de La Plata. No fue fácil la incursión en La Plata, fue 0-3 la derrota de este Boca, que hoy, aquí, en la Bombonerita, en el Estadio Luis Conde, este estadio lleno de noches históricas, con un aliento ensordecedor, lo estás escuchando a través de los micrófonos del canal oficial de Boca. Hoy Boca intentará dar vuelta a la historia. Señoras y señores, bienvenidos a todos ustedes. Más de 700 personas enganchados en esta previa. Comenzaremos a saludar a todos y a cada uno de ustedes, porque somos el canal de Boca, porque siempre nos encanta acompañarlos. Con este Boca que ha tenido y que tendrá bajas importantes por lesión, por dengue también, lo estaremos nombrando en un ratito nada más, pero que tiene obviamente lo más importante que tiene que tener un equipo y como marca la historia de Boca, tiene la mística, tiene ese empuje que lo ha hecho ser el equipo más ganador en la historia del vóley de la República Argentina. Se viene Boca Juniors, se viene Estudiantes de La Plata con Eduardo Tuco Aliona, que ya ha definido que en la plantilla que va a firmar y que ya ha firmado planilla están Cande Díaz, está Naila da Silva, está Vicky Zavala, está Julia Aruga, está Candela Salinas, a quien le mandamos un beso enorme, está Josefina Osval, Juli Holtmeister con esa remera número 12 tan linda y tan fantástica, está Camila Giraudo como liberos, las Martu, Martina Castro y Martina Vivas. Está mi capitana, tu capitana, la capitana de Boca, leyenda Cosar. Está Gisio Tamendi, está Constanza Pérez Sain y Lara Puelman. El saludo, señoras y señores. Créanme que hay un clima ensordecedor. Ustedes me han visto con esta fantástica transmisión, esta tremenda cámara que tenemos aquí también en nuestra zona de trabajo con los auriculares puestos, porque si no, no se escucha absolutamente nada, créanme. Lo que se vive, lo que se respira, lo que ustedes están captando a través de este micrófono, el micrófono del canal de Boca, es un clima tremendamente hermoso. El gran abrazo a Hugo Urquiza, gracias Hugo por estar. Gran saludo para Jeremías y Chiribetti desde Mar del Plata, siempre enganchado. Gran abrazo a Jorgito Álvarez, gracias Jorgito por bancar. A Ilene Turnot, vamos Boca, dice. Gran saludo también para toda la gente que desde La Plata nos está acompañando. Gran abrazo a Lili Ricci desde Berazategui, acompañando como Oscar Paredes. Vamos las guerreras desde Bahía Blanca, Oscar. Gracias por estar. Agus, dale Boquita, Juaco Tambero desde la bonita ciudad de Claypole. Qué lindo, gracias Juaco por estar como siempre. El Gaucho Pistola también. Gran abrazo también para Viviana Montané. ¡Hola Vivi, querida! Siempre bancando a las guerreras, Vivi.
Vamos que hoy revertimos el resultado, dice, para toda la familia aquí en Rosario. Claro que sí, a toda la banda. Te damos, Beltramino, gracias a Vivi por bancar y por estar. Nicolás Cruz, boca, 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 dice Flor Galeano. Vamos, Boca, que soy. El gran saludo a todos los que nos acompañan. Y allí vemos a parte del plantel de Boca. Parte del equipo de Tucaliona, porque están presentando a las jugadoras de Estudiantes de La Plata. Se viene algo fantástico. Se viene el partido número 2 de estas semifinales de la Liga Argentina Femenina. Hola, Germanioni, gracias por estar. Hola, Pablito Rossi. El gran abrazo a toda la banda del Superbiel por bancar y por acompañar en el canal de Boca. Martu Vivas, Pérez Sain, Giraudo, Otamendi. Está allí el equipo de Boca preparado. Está Cosar, como siempre. Y esta tremenda imagen, fantástica esta transmisión, del cual es un orgullo participar y compartir con todos ustedes. En un ratito nada más estaremos con el Pampa Daniel Torres en los comentarios para vivir este partido que Boca sabe que tiene que ganarlo para forzar un tercer partido que se estará jugando el día miércoles. Y lo vamos a transmitir otra vez a través del canal de Boca. Gracias por bancar y por acompañar. Gracias por estar del otro lado. En una noche hermosa, créanme. En una noche fantástica. Donde la gente de Boca dice, esta noche cueste lo que cueste. Un clima netamente futbolero. La bombonerita se viste de bombonera. Y lo estás viviendo a través del canal de Boca. Desde Rosario, Diego Lima. La voz del vóley acompañando como siempre Jesús Aponte. Hoy ganar es la única opción. Belén Barrera. Desde Pinedo, Chaco, bancando a la guerrera. Vamos Boca, dice Marcio Ortiz. Aaron Zapac. También está Daniel. Toda la gente bancando, como Juan Espósito. Y va a arrancar el partido. Muchos papeles. Mucha gente bancando también. Desde el otro lado. Para este comienzo de partido. Para un partido fantástico que estaremos viviendo en instante nada más. A través del canal oficial del Club Atlético Boca Juniors. Gran saludo a toda la gente que nos banca del otro lado. El gran abrazo. Aquellas jugadoras de Boca que hoy, por lesión y afectada por dengue, no está. Como Valentina Gattenbank. Buena recuperación, Valen, querida. Uno de los refuerzos de Boca, uno de los refuerzos importantes, con mucho futuro. Bancando desde el otro lado, junto con toda su familia, con Fera, Diego y toda la familia Diego, a quien le tengo un aprecio enorme. Señoras y señores, lo más lindo. Lo más lindo, ya está en marcha, ya juegan el partido 2 en una bombonerita pleno. Y el primer punto es para Estudiantes, fue arriba. Con casaca 8, Paloma, Rotobol. El punto es para Estudiantes en el arranque nada más de esta fantástica transmisión. En una noche bárbara, iba arriba y ponía las manos. Aruga, Cosar, Cosar, Cosar. Bloqueo bárbaro de Chu. Ponen uno la historia, Cosar. Uno por uno está la historia, señoras y señores. María Ángeles Cosar. Le doy la bienvenida en un instante nada más. Y lo voy a saludar a mi amigo. El Pampa Daniel Torres, la pelota era impulsada por Zavala. Cande Salinas, el armado, va para Cosar. Hubo dedos, pero levantaba Estudiantes esa pelota. Con Selene Martínez Castro, levantaba hacia atrás Aruga. Vuelve a levantar Estudiantes, la pelota que la peñaba Holmeister. Punto para Boca. Manos arriba de Aruga. Tremendo Boca, como arrecó, como le da vuelta Julia Aruga otra vez. Dos para Boca. Uno para Estudiantes en el arranque. Va a ir por el saque Vicky Zavala. Hermosa transmisión estamos viviendo. Lautaro Móvil también. Jorge Correa desde San José Entre Ríos, bancando el streaming del canal oficial de Boca. Buena mano de Paredes. Lo pudo Zavala. Tranquilidad le pide Tucaliona. 2x2.
Hola, Daniel Torres. Hoy tenemos el gusto y el privilegio de tenerlo en los comentarios. ¿Cómo te va, Pampa, querido? Bienvenido. ¿Qué haces, Víctor? ¿Cómo andás? Bueno, acá se escucha poco porque la hinchada está a full. Un jugador más y viendo qué pasa en esta, en este partido de semifinal. Quiso colocarla María Ángeles Cosar. Estudiantes arriba por uno. Sí, un arranca pleno, papita. Una mala gestión de pelota, una pena. Me está pidiendo la gente el link. Si me lo pasás, lo transmito a todos los grupos. Ya lo pasé, papita. ¿Ya lo tenés o no? Ya lo empiezo a pasar, entonces. Sí, señor, porque explota el chat. Porque tenemos más de 1.500 personas enganchadas ahora. Porque el Pampa Daniel Torres hoy en los comentarios comenzará a pasar a la gran cantidad de grupos que tiene el papita. Sí, hay que pasar a todas las inferiores, partido tarde, mañana hay colegio. Se hace complicado que vengan en un horario tan tarde. Holmeister levantaba nuevamente Estudiantes con Paredes. Boca y el armado, Arugas, Arenas. Tremendo, bajo la libre de Estudiantes para levantar esa pelota en el Rebañini. Holmeister, Aruga, va para Cosar, afuera. Pedían dedos, nada, dice el árbitro. Punto para Estudiantes, Pampa. Se espera un partido largo y tener mucha paciencia. Hoy hay que tener el corazón caliente y la mente fría. Sí, sobre Pampa. Todo la mente fría. Es un equipo que juega realmente muy bien. Tiene un muy buen funcionamiento, mucha defensa. Sabe cómo cuidar la pelota. Es un partido, si se puede, para jugar mucho con las centrales. No pudo Boca con ese bloqueo. Juli Holmeister impulsó el balón hacia un costado. Buen arranque también de Valentina Paredes. Y el punto es para Estudiantes. Arriba el pincha. 6-2. Bajo un aliento ensordecedor. Un clima tremendo la bombonerita. Boca tiene que ganar. Aruga. Naila da Silva. Punto para Boca, Pampa. Hay que lograr que la apuesta de Boca funcione. Jugarle la pelota de una forma que pueda descargar con el brazo bien arriba. Porque es un arma importante para nosotros. Un gran saludo a Daniel desde la Barría. Gran abrazo a Mabel Saavedra. El gran saludo a toda la familia Flores desde Jujuy. Juanco Tambero también allí. Rómulo Valentín desde Río de Janeiro, Brasil. Dudo Estudiantes. Dudo el pincho a punto para Boca. Se acerca Boca. Yo creo que va a ser un partido de mucha presión, de mucha ansiedad para los dos equipos. Y va a ser interesante para ver quién tiene mayor temple para jugar la gran mayoría de los puntos. La salida desde la línea. Era para Aruga, era para Boca. Holmeister. No está bien Boca. Los bloqueos, vuelve a quedar la pelota en campo de Boca. El punto es para Estudiantes, que aprovechó este arranque, este envío en el pincha. Se filtra esa pelota. 7-4. 7-4 el parcial a favor de Estudiantes. Las recepciones de Cantes, de Salina, al armado de Aruga. ¡Holmeister! Con lo justo la jugó ahí, arañándola, Pampa. Arañándola, se dejó crecer las uñas, la agarró con las uñas. ¡Qué lindo punto! Pero vale, claro que sí. A ver, en una semifinal, en una final, todos los puntos valen. No importa si le pegás con la cabeza, con... Todo suma. ¡Leyenda! ¡Cosar! La recepción de Estudiantes, el armado para Agustina Romero. Muy bien Romeo para meter una derecha tremenda, punto para el pincha. Estudiantes, una pelota defendible, para mí era una pelota defendible. Vamos Boca, dice Gustavo Cosare desde Mendoza. Desde Mendoza también vamos las guerreras acompañando por allí. Iris Bolsón, el armado de Castro, va para Naila da Silva. Afuera. Afuera. Mirá vos. Por poquito, pero afuera. Barría a arriesgar. Minuto que pide Eduardo Aliona. Ah, se le va un poquito ancha esa pelota. Diferencia más 4, Pampa, ¿no? Por eso sí. Lo pide Tuco también. Sí, digo, para igual, arreglar algunas cosas. Recién arranca, creo que Estudiantes viene con el envión del fin de semana anterior. Así que, bueno, nada, hay que jugar.
Un saludo a Hernán, que está viendo el partido desde La Plata. Tenemos varios para saludar, ¿eh? Claro que sí, Pampita, lo vamos a ir saludando, porque esto es por y para la gente, por y para el hincha de Boca, señoras y señores. Vamos, vamos. El aliento de un Boca que sabe que está en partido, que la única opción que hoy tiene el equipo de Eduardo Tuco Arriola es su mística y es ganar. A ver qué pasa. El armado se atrás de Aruga, va para Naila, que tiene una zurda fantástica. Naila da Silva, señoras y señores. Aruga. Bien, bien. Castro va a pelearle arriba con Meister. Arcucci también acompañó. El punto termina siendo para Estudiantes. Venimos de un par de malas gestiones. Una de las cosas que hay que empezar a lograr es defender al centro de la cancha para poder jugar cómodo con los extremos. Le decimos a la gente que está enganchada del otro lado que se suscriba al canal de Boca, que active la campanita para enterarse todo lo que tenga que ver en la vida del Club Atlético Boca Juniors. Activalo con la campanita, suscribite al canal, acompáñanos. Bail Juli Colmeiter, esta tremenda transmisión que tenemos. Gran el saludo a Seba Pitronacci, al comando y la producción de todo. Pensá que a ver si podemos lograr ahora reconstruir correctamente. Ahí va Naila da Silva. La metió al hueco, no pudo levantar Emilia Balaue. El punto es para Boca, Pampa. Vos fijate cómo son las cosas, porque una pelota mal armada, posición 2, con un toque logramos un punto. Porque era una pelota que no era fácil de solucionar. El gran saludo a Miguel Salinas. Gran abrazo ahora que leo el saludo a Miguel Alejandro Salinas. El papá de Cande, quien se acercó antes del arranque. Le mandamos bien, un gran abrazo. Sí. Oportunista Zavala. Bien por Zavala, Pampa. Nunca dejó de mirar la pelota. Muy oportunista. Y se aprovechó de esa pelota pegada al fleje de la red. Saludos para el Pampa, dice Vive Muntané desde Rosario. Ah, mandale un abrazo de mi parte. Tenemos muchos conocidos con esto de dirigir inferiores, que siempre viajamos al interior, tenemos muchos amigos. Claro que sí, Vive Muntané, para toda la familia Beltramino también, Basalina, Saruga, Naila. Bien, bien, el bloqueo bien, era de arriba, arriba. Otra vez Salinas. Ahí va. Y el armado que era para Naila da Silva, el bloqueo de Boca, no podía Arcucci, levantaba la pelota, Broche, punto Zavala, punto Salida, punto para Boca, a uno Pampa ahora. De a poco, gran secuencia de saque de Holzmeiter, sacó 3-4 bombazos complicados y a pesar de que Estudiantes desactivó ese buen saque, Boca pudo trabajar un poquito más cómodo en la reconstrucción. Jorge Leonel, vamos las guerreras, aguante desde La Plata, se pide minuto. Señoras y señores, un estudiante Pampa que también ha demostrado ser uno de los equipos más importantes, ¿no?, bueno, de la Liga Femenina. Convengamos que Estudiante tiene varias jugadoras que están en selección nacional. Claro que sí. Balaguer es una, Arcuche es otra, Paredes ha estado también en un determinado momento, Retabul también. Es un buen plantel, ¿no? A ver, en los papeles cuando arrancó la liga, uno de los candidatos era Estudiantes, junto contra San Lorenzo y La Rioja. Los cuatro que llegaron eran los que en los papeles estaban a principio. Tal cual. Y ahora es para cualquiera, hay que jugar. A lo Boca, así dice la gente. Y va, Holmeister, va Juli. Quiero meter el saque ganador. Levantaba muy bien Brochi. Boca no pudo en el bloqueo. Naila da Silva armando ahora. Va para Cande. Brochi que levanta. Quiere armar. Ruta Ball. Queda en la red. El punto para Boca. Señoras y señores. Lo iguala en 10. Nada mejor que después de un minuto. Igual Romero busca bien porque sí, busca filtrarla entre las manos. No es que hizo un mal ataque. Señoras y señores. Jesús González de Formosa. Carlos Ruiz Díaz, vamos las guerreras desde Comodoro Rivadavia, toda la familia Ruiz Díaz bancando. Colmeiter que mantiene saque. Brochi, el armado hacia atrás de Balague. Cosar se jugó la vida. Colmeiter la pasó. Romeo, el armado de Balague. Bárbaro Aruga, Zavala.
Cuchi levanta la pelota, Salinas a colocar. Brochi, pero qué punto. Romeo, no pudo Boca en el bloqueo. Tremendo punto para Estudiantes. Ah, era para cualquiera, estuvo bien jugado. Ensuciaron, nos ensuciaron sobre el final. El gran abrazo para Juan Carlos Giardini, te manda saludos, Pampita. Oh, el papá de dos armadoras muy, muy buenas. Claro que sí. Juanita, que estuvo jugando la liga en Náutico Rosario. Y ahora tengo la suerte de contar con Agustina, que vino a jugar con nosotros este año. Otra crack, otra fenómena. Un gran abrazo también a Pedro Corbalán. Pedro, querido, el papá de Chuchi. Pedrito, prepará las empanadas y el vino, como ya, siempre te decimos. Ya le dijimos a Pedrito, ¿eh? Pedro, en cualquier momento aparecemos por allá, ¿eh? O avisanos cuando estés por acá, el papá de Chuchi Corbalán. La multicampeona de Boca, toque Zavala. Tiene que ganar hoy, fue arriba Boca por el bloqueo, Brochi levantando, da por el juego Agustina Romeo, da Silva, tiene que armar Aruga, va para Cande, Rotamón levantó una pelota tremenda, va Romeo, punto, punto, punto toque para Estudiantes. Toque de red de Candela Salinas, pero bien, Boca ya entró en juego de nuevo. Cómo se pelea cada punto, Pampa, cómo lo busca Boca. Hay que pelear. Alan. No se gana sin sufrir, dicen, ¿no? Claro que sí, y se disfruta el doble, créanme. A lo Boca, viejo, la pelota queda en red. No pudo Arcucci con ella, está muy buena jugadora. Lourdes Arcucci, uno de los puntos altos que siempre tiene Estudiantes. La rotación, y desde la línea va a ir Salinas. 12 por lado. Cande Salinas para intentar poner a Boca arriba por primera vez en el partido. Suscríbete al canal oficial. Boca va por el bloqueo. Dudó Salinas. No sé si no se iba esa pelota. Por eso la duda, ¿no? Es verdad. Fue el amigo Antonio Romero desde Corrientes. Gilda Ríos también, vamos Boca. Cristian Monía, vamos las guerreras, Boca va con Cosar, el bloqueo de Estudiantes, Aruga quiere meter mano, fue muy bien Núñez, quiere armar el pincha, va bien, para Castro, va para Naila, tremenda zurda de la Silva, papá. Y se lo vamos a dedicar a Agustina, que hoy cumple 14 años, una armadora que pinta y que va a ser muy muy buena. Gran saludo Agus, feliz cumple, gracias por estar del otro lado. A ver qué pasa con esto. Va a ir Vicky, va Zavala. Flotadito de Zavala, Núñez en la recepción. Paredes sorprendió en el hueco que dejó Boca. Una diagonal muy corta, hay que tomarle esa diagonal. Boca tiene que ganar. El primero de estas semifinales fue para Estudiantes, 3-0 en La Plata. Muy buen partido del equipo. Comandado por Eduardo Rodríguez. Aruga, Naila. Silva. La número 5, tremendo. Jugando más con la cabeza que desde la potencia. Hermoso partido, estamos viviendo a través del canal oficial de Boca. Señoras y señores, gran abrazo a mi amigo Pablito Rossi. Be pure, Pablito. Gracias por estar, gracias por bancar. Desde la línea va a ir Aruga, no podía Romeo, Brochi, Romeo que la pasa. Tiene que tranquilizarse Boca, Aruga, el armado para Naila. Mucha potencia, Ubodedo, punto para Boca. Punto para Boca. Ubodedo. Por primera vez en el partido, Pampa, Boca se pone arriba, 15 Boca, 14 Estudiantes. A ver, ahora hay que mantener. El partido va a ser picante, se van a pelear. Cada punto se va a pelear, cada punto se va a protestar. Suscríbete al canal oficial para que seamos muchos más en esta gran comunidad del canal de Boca. Brochi levantaba para Romeo. Punto para Estudiantes. Sí, toca. La toca la Silva y lo reconoce. Me parece muy loable de su parte. Toca. Claro que sí. Intentó algún estivo de protesta Boca, pero nada de eso sucedió. No, pero rápidamente reconoció Da Silva que tocó los dedos.
Contanos, decinos desde dónde nos acompañás cuando Boca mete otro punto, señoras y señores, cuando comienza también a sumar de a uno. Es un partido que me parece que la llave está jugar con la central. Jugar con la central. Pero está cerradísimo también, Pampa es punto por punto. Y sí, es que el primer set allá en Estudiantes fue igual. En un momento lo tuvimos 24-23 y no lo pudimos cerrar. Gozar, el armado para Romeo, no podía Arcuchi. Un bloqueo de Boca. Romeo, ¿qué le pasa? Señoras y señores, el punto es para Boca. Doble toque allí, saca diferencia, más dos Boca, 17 Boca, 15 Estudiantes. Va a ir otra vez Cosar desde la línea, Pampa. Hay igual otra energía en Boca, a diferencia del partido anterior, está mucho más concentrado con el bloqueo y Estudiantes no está tan fino. El otro día le salieron todas. Tenemos un clima hermoso aquí en la Bombonerita, en el Estadio Luis Conde. Boca que tiene que ganar, Boca que pone las manos. Con Da Silva, Boca que suba uno más. Boca comienza a querer imponer condiciones. Falta. Hay que mantener la concentración. Tiempo pedido por Estudiantes para ver si puede cortar esta racha. Y los partidos son así, de ida y vuelta. Pablo César Cajal, como siempre, desde Santiago del Estero. Lazo Dribal, partido duro, pero vamos Boca, dice Julio Lemes, desde Garupá, en la bonita provincia de Misiones. Y vos, Pampita, también tenías muchos saludos de toda la gente que nos está bancando y toda la gente que nos está acompañando. Escuchá el aliento del pueblo de Boca. Me callo para que vos lo escuches. Impresionante, Gerbe. La gente alentando, la gente acompañando en una noche fantástica. Son ensordecedores el grito de... Impresionante, Pampita. Pero como nos tiene acostumbrado cada vez que el vóley femenino se presenta aquí en la Bombonerita. Arma Estudiantes, levanta Aruga, arma Martu Viva, Da Selva a colocar. Broche, el armado era hora de Balague. Gozar, Juli Colmeiter, Naila. Da Silva, tremendo primer set de Naila Da Silva, una zurda impresionante. Bien, está funcionando. Arriba Boca. Punto para Boca. Con un clima ensordecedor, Pampita. Sí, no. A lo Boca, no a lo Boca se vive mejor, Pampa, ¿no? Cosar que mantiene táctico. Que mantiene saque, va a Cosar. Bien. Mira cómo quedó Chu. ¡Aruga! Fue Cande, fue Salinas. Levanta Brochi, tremendo para Estudiantes. Otra vez Brochi. Arcuchi la pasa Estudiantes. Aruga, arma Martu Vivas. Lo quedó Estudiantes, no lo pudo pasar Da Silva. Que va ahora otra vez. Levanta el pincha, partido espectacular. No pudo Naila ahora. Quedó pasada, tranquilidad, buena pelota, pide Tuco. Buena pelota de Paredes, una diagonal de 2 a 2, difícil de tomar con el bloqueo y también difícil de tomar con la defensa. Es más, no sé si no se iba fuera esa pelota. Un gran saludo a mi compañero, dice Carolina, el mejor técnico formador de inferiores, y lo tenemos en Boca. En nuestra PF de inferiores. Vamos, las pibas azul y oro. Gracias, Caro, por estar. Gran laburo también. Arma Estudiantes, va Boca por el bloqueo, señoras y señores, tremendo muralla. No pelota que no pasa. Impresionante, la pelota quedó ahí. El punto para Boca. Suma uno más. 20 Boca, 16 Estudiantes. Tremendo partido estamos viviendo, Daniel Torres, Pampa querido. Duro de jugar. Tenemos una ligera ventaja. Vamos a ver si podemos mantenerla y jugar el punto a punto. Lucas Salvatierra. Hoy es un partido y un duelo de zurdas, créanme. Va el Curi Colmeiter, pegó del fleje, la pasa Estudiantes, toque. ¡Toque esa bala! El Tuco se agarra la cabeza pensando que la tiraban afuera. ¿Sabes que sí? Mirá la cara, cómo lo está sufriendo Tuco. Lo sufre demasiado. Pero sabe
el porte del rival, por eso lo vive así Tuco. Sabe cómo juega Estudiantes, por eso lo vive de esta manera el Tuco. En realidad todos los que estamos en el cuerpo técnico lo vivimos de la misma manera. Claro que sí, papita. Quiso meter saque ganador, Juli Colmeister, pide disculpas. Demasiado largo y demasiado ancho. Sobre todo ancho. 17 bueno, para Estudiantes, 21 para Boca. Ahora hay que jugar el punto, viste. Señoras y señores, Boca tiene que ganar o ganar para forzar tercer partido. Desde la línea fue Romeo, el armado de Aruga, Naila, bien, Naila. Bien. Cuando está suspendida en el aire esa zurda, es imposible, para Da Silva. Para mí tiene que ver mucho con la parábola de la pelota. Cuando le juegan la pelota baja, tiene un brazo medio raro, lo cual no le permite tomarla en el punto más alto. Suscríbete al canal oficial de Boca, acompáñanos para ser cada vez más en el canal oficial del Club Atlético Boca Juniors. Da Silva en el saque. Gozar, Aruga en el armado, va para Cande a colocar, Salera. Bien. Era 10 y un lujo bárbaro. Pampita, suma Boca. Sí, le queda, no le cega la pelota, por eso tiene que buscar un recurso y toca justo en la zona de conflicto entre uno y el de cuatro. Por eso fue la duda. El gran saludo a toda la gente que nos acompaña del otro lado, las jugadoras de Boca que nos están mirando a través del canal oficial. Buena recuperación, vale Gatenbach. Recuperándose de dengue. Gran abrazo a Chuchi Corbalán que nos sigue también. Ay, error de concepto porque veníamos de un error anterior. Nunca se erra el saque después de un error de una compañera. Y el punto es para Estudiantes. Va a ir Arcucci desde la línea, señoras y señores. 23 Boca, 18 Estudiantes. Boca tiene que acelerar. La pelota que se va larga. Punto para Boca. Tendrá saque 24, para set. 4, una buena diferencia para cerrar tranquilos el primer set. A ver qué pasa. Va a ir Cate Salinas. Va a ir la 10. Salinas, Boca quiere quedarse con el primero. Levanta arriba Estudiantes. Bloqueo de Cosar. Viva Zaroga. Red y punto para Boca. Bueno. Lo cierra Boca. 25-18. Gran primer set. 25 Boca, 18 sí. Estudiantes, Pampa. Corriendo de atrás gran parte del set hasta empezar a lograr un juego un poquito más homogéneo. Fíjate que empezamos 9-5, recuerdo en un momento. Claro que sí. Y lo fue llevando con mucha, para mí, mucha prolijidad en el bloqueo y la defensa. Tomaron muy bien. Y después con bien Aruba con las salidas con sus atacantes. Bien. Señoras y señores, el primer set fue para Boca. Trabajado, partido complicado. Con los nervios que tiene que ver también con esta instancia de torneo que son las semifinales. Boca lo supo cerrar 25-18. Vamos a mandar un par de saludos a la gente de La Pampa, por claro, supuesto. Papita, como siempre. Donde somos oriundos y que nos siguen en todas las transmisiones. Y ¿quiénes están allá, Pampita? Contame. Y me imagino que también nos están siguiendo en esta. Siempre nos bancan, siempre está el hincha de Boca con esta gran producción. Hoy encabezado por Marquitos Mancebo, con Alan Gómez, con la cámara, con Mechi Vigo, bancándonos también. Desde la zona de juego, somos el canal oficial del Club Atlético Boca Juniors. Un Boca que ha tenido un gran campeonato, lo decíamos, Pampa, en semifinales, los cuatro equipos que era previsible que estuviesen, ¿no? Los cuatro equipos, yo creo que eran los que mejor están armados. Estos cuatro equipos era prácticamente una fija que podían llegar a la final. Después, siempre en el camino, pasan cosas, ¿no? Pero si no pasaba nada raro, era lógico que llegaran. Recordamos a la gente, CEF número 5, el equipo de La Rioja, San Lorenzo, la otra llave, Estudiantes de La Plata y Boca, el partido que estamos viendo a través del canal oficial del Club Atlético Boca Juniors. En esta gran transmisión que tenemos y que compartimos con todos ustedes, el gran abrazo para toda la banda, gran saludo para el comandante Olda, gran abrazo también para Lunati Rossi, bancando y acompañando. Fantasy pura. Gracias Lunati Rossi, gracias por estar, gracias por bancar.
Somos el canal oficial del Club Atlético Boca Juniors. Suscribite, acompañanos, bancanos. Mañana jugará Boca por Copa Sudamericana con Trinidense. Desde temprano viví, disfrutá de la gran previa del canal oficial. Con toda la banda que habitualmente está y te acompaña. En la previa de cada juego de Boca. A lo Boca se vive mejor. Una noche de muchísimo calor. Una noche de muchísimo aliento. Una noche donde Boca, en este partido número 2 de las semifinales en estos playoffs de la Liga Argentina Femenina, Boca sabe que tiene que ganar. Y así la vemos. A mi capitana, a tu capitana, la capitana de Boca. Remera 18 para ella. Leyenda María Ángeles Cosar. 25 títulos en su haber. La número 18, sí. Y es nuestra. Decir Cosar es decir Boca. Decir Cosar es decir volei. Así hablando la Chu. Chuchu. Mi capitana. Leyenda. Y tantos otros adjetivos. Gracias, Chu, por todo lo que le aportas a Boca, a este equipo ganador. Gracias, Tuco, a Leona también, por todo lo que le viene dando a lo largo de los años. El Tuco y todo su cuerpo técnico, ¿no? Donde vos estás incluido, Pampa, claro que sí, en la formación de estas chicas que hoy están aquí en primera. Muchos años trabajando juntos. Claro que sí. Muchos años trabajando juntos. Y eso hay que reconocerlo, ¿eh? Y la verdad que no hay que ponerse colorado para aceptar el reconocimiento ni para poder decirlo. Por eso es un gusto y un honor tenerlo al Pampita Daniel Torres hoy. Vamos a ver cómo compartiendo cabina, Pampita. Se viene el segundo. La salida fue para Boca, el bloqueo arriba era de Zavala, está Baruga, va a Cosar, levanta Cande, arma Zavala, Naila, Naila. Naila da Silva otra vez, tremendo. Pelota complicada porque realmente fue de reconstrucción. Y la fue y la cortó bien, muy bien arriba. Gran abrazo a Antonio Romero, nunca den por muerto a las guerreras, dice Urquiza también. Vamos la guerrera, Carlos Ruiz Díaz, Gustavo Cosari, Cristian Laerfa también, bancando. Desde el otro lado, al igual que Sabri Hertz. Aguante el canal de Boca, Matías Rauf. Saludos para Paloma y Blanca de Pueblo Nuevo, La Barría. Gran beso para Paloma y para Blanca, gracias por estar. Cuando se viene Estudiantes, la pelota se va ancha, punto para Boca. Muy poquito, ¿eh? Ahí, poquito, Muy poquito. Ahí. Servain presenta haciendo el aguante a las guerreras. Saludos, Pampa, dice. Toda una gran comunidad acompañándonos. La salida fue para Boca. Armada Balague. No podía Chu en el bloqueo. Da Silva complicada. Aruga que la hace pasar. Va a ir por aquella pelota. Núñez. El punto es para Estudiantes. Muy bien. Agustina Romeo. Sí, una de las goleadoras de Estudiantes. Ah, pero aparte bien Balague, marcando el primer tiempo y descargando por la punta, no le permitió llegar a Holzmeister cómoda a bloquear esa pelota. Sale Estudiantes, sale era Holzmeister, el punto que había que meter, Papa. ¿Viste lo que habíamos hablado en el set anterior? Que por ahí una de las claves de este partido es jugar con las centrales. En el partido anterior no se pudo jugar con las centrales. Tal cual. Y eso fue una gran ventaja para la gente de Estudiantes, que defiende mucho, entonces. Desde la línea fue Julia Aruga, de recepción baja, fue de Estudiantes, Aruga, Martu Vivas, Da Silva, bloqueo de Estudiantes, muy bien Arcucci, otra vez arma de espaldas, Vivas la pasó Cosar, no pudo darle bien Cosar, pero ahora sí, así se festeja un punto, Cosar, leyenda. La esperó, la midió. Pero también hay un estudio de cada jugador del otro lado, cuáles son las principales pelotas. Creo que hay un nivel de concentración muy alto en el bloqueo de Boca, sobre todo los extremos, que permite este tipo de puntos. El gran abrazo a Anto Fontanés, una histórica en el canal de Boca. Gracias, Anto. Puntazo de Estudiantes. Diagonal. Tremendo remate, el punto es para el Pincha.
Va a ir desde la línea Paredes. Los agarra parado. A ver qué pasa ahora. Va el armado para que se venga la selva. Paralela de la selva. Mirá vos. En todos lados está Naila. El punto es para Boca. Por ahora y en el partido. Gran juego de Naila da Silva, Pampa. Gran partido de da Silva. Debe ser la mayor anotadora de Boca en este momento. No sé la cantidad de puntos, pero debe... Todo lo que ha tocado. Majo Méndez desde Jujuy. Saludos, Pampa, dice. Las pelotas para Estudiantes. Fue Boca por el bloqueo. Ahora da Silva. No solo que suma con la zurda mágica, sino también poniendo un murallón, Pampa, ahí. Diferencia más 3 para Boca. Importante, Pampa, en este tramo del segundo set. 6 para Boca, 3 para Estudiantes. Igual, viste, recién arranca el set, no. Por más que haya 3 puntos de diferencia, no es demasiado significativo. La pelota la maneja el pincha, no podía Arcochi, fue Salinas otra vez. La pelota no pasó. Boca que se hace fuerte ahí, Pampa. Debe también la presión de Estudiantes de querer cerrar hoy la serie. Yo creo que también le va a jugar un poquito en contra. Pero bueno, son partidos, viste. Son partidos y son momentos, Pampa, también, ¿no? Y aparte de estos partidos son cerrados, viste. Y lo anímico y lo emocional influye mucho. Cuando no encontrás los caminos para pasar. Que te los toma el bloqueo, que te defienden y demás, y empezás a perder confianza y eso se está viendo un poquito. Así vemos cómo habla, cómo acomoda todo Tuco Leona. Aprovechando también este minuto que se ha pedido, el gran abrazo a toda la gente que nos acompaña a través del canal oficial. Gran abrazo al comandante Olda por estar, por acompañar. Por siempre bancar en el canal. El gran saludo para Lunati Rossi. Tenemos que nombrar, vamos a nombrar a la gente que está detrás del banco de la primera, que no nombramos nunca. De cine. A ver, estoy yo. Está Dieguito de Bernarde, que es que maneja toda la parte administrativa, crack total. Sergio Parra, nuestro preparador físico. Sí. Gonzalo, que es uno de los kinesiólogos que reemplaza a Nancy cuando Nancy no está. Y el otro chico es Gonzalo, que es el utilero, que también otro fenómeno que nos acompaña siempre y está siempre. El agradecimiento, como siempre, a todo el staff técnico de Eduardo Aliona. ¡Alague! Venía desde atrás, pero no podía pasarla de manera cómoda. Estudiantes, fue Naila da Silva. No pudo Arcuchi en el bloqueo. La pelota le va a quedar nuevamente a Agustina Romeo. La pone en juego Vivas. El armado para Naila. Bloqueo, quedó pasada, Cho. Y el punto es para Estudiantes. Se desespera Tuco. Arriba. Igual el rebote de la pelota, claro. Es un rebote largo, es de cobertura esa pelota. No estuvo mal atacada, ¿eh? No estuvo mal atacada. Bien Aruga resolviendo esa pelota. Muy bien Juli, va para Naila, no puede Estudiantes en el bloqueo. Bien. Y el punto es para Boca otra vez. Señoras y señores, suma uno más. Diferencia más 4. 8 Boca, 4 Estudiantes. Lo festeja Tuco Aliona. Va a ir Hochmeister de la línea. Se levanta el pueblo llorense. Soldados de Romandis, aquella bandera. Boca es pueblo. Con la gran imagen de Alan Gómez acompañándonos aquí con las cámaras. Con Marquitos Mancebo poniéndonos al aire. Con Mechi Vigo también. Desde la zona del campo. ¿Cómo pasó ese saque? Hochmeister que quiso meter saque ganador. Aruga. Señoras y señores, el punto para Estudiantes. Tranquilidad le pide a Naila da Silva, Chu. Igual Boca, estamos jugando bien, ¿eh? Estamos jugando como el equipo de fútbol, cada vez juega mejor, ¿eh? Claro que sí, bajo presión siempre juega mejor este Boca. Eduardo Aliona, señoras y señores. Salinas. Levanta para Naila a disputarla sobre el feje. Da Silva le perdió la vista a la pelota. El punto para Estudiantes, que achica diferencias. Una pelota muy pegada, muy difícil. Claro. Cuando la pelota es tan pegada es muy difícil de rejugar. Claro que sí. Desde la línea va a ir Estudiantes de La Plata. La va a poner en juego Arcuchi.
de Sarcucci. Quiso meter saque ganador, pero aparece ella. Zavala, Zavala, Vicky Zavala, para meter su toque. Muy bien, Zavala. Las tres. Muy buena combinación entre Castro. Recepción perfecta. Aruba juega una pelota, una pelota de primer tiempo por detrás. Que Zavala no la pudieron tomar. Muy bien. Creo que debe ser la segunda o tercera pelota de Zavala en el partido. Quiso meter saque ganador, bien ajustado, pero no pudo. Neyla da Silva, puntos para Estudiantes. Tiene que ajustar un poquito el saque porque es el segundo que ya erra, uno en el set anterior y uno en este. El gran abrazo a Matías Danrau. Felices 15 para Paloma Danrau. Felices cumple, Palo, gracias por estar junto al canal de Boca. Gozar, mirá la pelota que levanta. Muy bien para jugar la broche. Va Boca arriba con Aruga. Punto para Boca. Muy bien Aruga, muy bien Aruga. Está jugando su partido. Un gran saludo a Belina. Abu, querida, gracias por estar como siempre. Acompañando, mandando mensajitos. Un beso enorme, Abu. Gracias por bancar. Gran saludo para Trini, para Jerez, para Fer. A toda la banda de Caballito. Armaba Estudiantes, hubo dedos, no, punto para Boca, fuera. Y discute Estudiantes, Fuera. Claro, lo discute Estudiantes. Muy arriba esa pelota, sé que no se ve la repetición, pero fue muy alta esa pelota. Anaí Corría desde San Luis, vamos Chu, dice Abigail Reyes marcándonos en el canal, más de 2.500 personas, en una noche espectacular a la Boca. Muy bien, Delfina Broche para levantar esa pelota. Martu Vivas, Aruga, Chu, Broche, Núñez que se arma. Otra vez Vivas, Gozar, el armado para Aruga, colocar. Bien Aruga. Romeo que quiere jugarla para el otro lado. Ahora uno. Barriendo Vivas. Ay, que baja esa pelota. Ay, Salinas no le pudo dar bien, pero fue baja, bien, lo cuenta el Pampa. Mira, Viva, se jugó la vida. Puntazo va este y es para Estudiantes. Tremendo lo de Viva, no pudo Naila. Buenas manos de Estudiantes. Bien Viva, la agarra Casendo da Silva. Tiene que seguir con la confianza del primer set da Silva, tomando la pelota arriba. 11 para Boca, 8 para Estudiantes. Desde la línea, la pelota era para Rotobol. Boca que quedaba allí pasado, se desespera Tuco. De la vida Estudiantes, Pampa, en este tramo. Sí, igual vuelvo a insistir, son rebotes de pelota largo, se puede, la cobertura podría colaborar un poquito más en esa pelota. El gran abrazo a toda la gente, a todo el pueblo xeneize que nos está acompañando a través del canal de Boca, aquellos que amamos el vóley y aquellos que aman también el fútbol, pero que sabe que donde juega Boca estar enganchado. Puntazo para Boca, colocar, Gozar, punto. Te digo, esa carambola podía haber caído en el campo de Boca y ser punto Estudiantes, El gran abrazo para toda la banda de Chipoletti. Gran saludo a Patricio Simoni, a Sole, a Maitena y a Diego. Toda la banda de Chipoletti. Gracias, Patricio Simoni. El padre de los Messi Simoni que juegan en la reserva de Boca. Mirá qué bien. Enganchado tenemos desde Chipoletti, toda la banda. Hay una banda que tenemos, que es la banda de Cervain, que deben estar también pegadas a la transmisión. Que tiene a dos, tienen a sus hijas jugando con nosotros en inferiores. Claro que sí. Que, gran abrazo a Cervain. Claro que sí, que nos escribían recién al chat. Estaban allí. Eric, Alejandro, Pablo, Guise, Capi, va, el ratón, son, a ver, Cristian, son tantos que uno se olvida de nombrarlos a todos. Estudiante que se viene, Gozar tremendo con Colmeiter para ese bloqueo. Ve Romeo, Chu, Arbaruga, Naila, la goleadora de Boca, 6 puntos para Boca. ¿Lo viste saltar al Tuco? Saltó con Naila. Yo te digo, dice que las rodillas están jodidas, pero así sigue saltando así, no vamos a tener que internar. Lo que está la gente aquí, lo que está el Luis Conde, lo que está la bombonerita, señoras y señores. Escucha, es impresionante cómo alienta el pueblo xeneize en este partido número 2.
donde Boca tiene que ganar para forzar tercer partido. Y si es el tercer partido, se jugaría el miércoles, pero todavía no tengo el horario. No sé si va a ser 8:30, 9 o 9:30. La pelota de Zavala. Por poco. Apenas largo, Tuco. Pero papá. bien, buen partido. Buen partido también de Zavala. El gran saludo para todos los jugadores de Primera División de CIT Villa Mercedes que están viendo el partido. Gracias a Anaí Corría, a Pablo Dull también. Vamos, Cande Salinas, dice. A todos los que nos acompañan del otro lado. Vamos a darle like a la Trasme. El gran saludo y la gran colaboración de Mechi Vigo, como siempre, bancándonos y haciendo un laburo excepcional, Mechi. Vamos a darle like. Vamos a suscribirnos al canal oficial. Cuando se viene Cosar, cuando levanta muy bien esa pelota Núñez. El armado es por aquel lugar, bien, para que se venga bien, Romeo. Bien, tremendo, bien, Boca arriba. Bien. Con Holmeister, punto para Boca. Saca una buena diferencia en un tramo caliente del partido, Pampita. El gran abrazo a Mateo Sequeira desde Concordia, Entre Ríos, Silvio Orlando. Toda la gente enganchada. Brochi levantando una pelota tremenda para Romeo. Nuevo bloqueo. Boca cierra caminos con el bloqueo. Holmeister arriba otra vez, impresionante. Suma Boca uno más. 16 Boca, 11 para Estudiantes. Minuto pedido por el pincha. El primer chico fue para Boca, 25-18. Por ahora, 16 para Boca, 11 para Estudiantes. Y allí habla Leona. Y ahí mira Cande Salinas. Está Zavala también. Boca Pampa, que lo veo trabajándolo este segundo set. Como que Estudiantes también tiene esa necesidad, la obligación de pelear a muerte cada pelota. Y hay que ajustar algunas cositas, tiramos un par de pelotas bajas recién, difíciles de atacar. Pero bueno, yo creo que tienen la capacidad como para ir mejorando. Desde la línea va a ir Julio Aruga. Somos el canal oficial del Club Atlético Boca Juniors. Mañana estará jugando Boca frente a Trinidense en otra noche espectacular de Copa Sudamericana. Con la Bombonera, que se vestirá de lujo. Brochi, Romeo levantando. Va para Martínez, no pudo Vivas. Señoras y señores, el punto es para Estudiantes. Bien. Está metido el equipo, está metido. Falta mucho para terminar el set, pero hay mucha actitud con la defensa. Gran saludo a Javier P, siempre bancando. Gracias, Javi. Gran abrazo, Iván. Y Jaik, a Silvia Sosa desde Mendoza. Muy bien. Otro punto para Boca, señoras y señores. Hay varias duplas que están funcionando. Está funcionando Aruba con Holmeister y Zavala. Y también está funcionando Aruba con Da Silva. Está entrando bien esa pelota. Abel Saavedra bancando desde Jujuy esta gran transmisión. Brochi levantaba a la que pelota que se va larga al punto para Boca. Se lamentaba Valentina Paredes. Y el dale Boca trona en el Conde. Se genera un poquito más de diferencia, lo cual hace que podamos jugar con mayor tranquilidad. Va a Cosar, mi capitana, tu capitana, bueno, la capitana bueno. De Boca, saque ganador. Sí, Capi. Se cae adelante de la libro, que no reacciona a moverse. Un punto fundamental. Y Boca sigue trabajando el punto. Gran abrazo a todos los que nos bancan. Haciendo honor a la historia de Boca. El único grande. ¡Ay, tremenda mano! Muy bien de Belagué. Y la pelota es para Boca. ¡Qué Boca lo lucha! ¡Qué Boca lo busca! ¡Qué Boca va! Y vuelve una pelota ajustada, ¿eh? La resuelve por capacidad Salina, porque es una pelota demasiado pegada y baja. El gran abrazo
a Sergito Lore. Vamos las pibas, todo el aguante desde Villa Mitre, ciudad de Bahía Blanca. Gran abrazo a August también, otro punto para Boca. Mantiene otro saque táctico de la Chuchu, que observa y no hay respuesta en Estudiantes, ¿eh? Una diferencia, creo que fue la diferencia más grande del partido, de los dos dos partidos, e inclusive de la final que jugamos el año pasado contra ellos. Claro que sí. 22 Boca, 12, 10 la diferencia en este segundo set, Pampita. Tremendo, créanme, tremendo. Cosar que mantiene. Romero ingresa a la 2. Oviedo. Ana Paula Oviedo. Va a ir Cosar. Que se ha adueñado de la pelota, que todos los saques son de ella. Que ha tenido una muy buena participación, obviamente también con los bloqueos. Bacho, la más ganadora en la historia del vóley en la Argentina. Balaguer. Largo. Largo la pelota de Oviedo. Punto para Boca. Zona de definición. Momento trascendental del partido. Mi capitana, tu capitana, la capitana de Boca. Leyenda. Cosar va a ir desde la línea. Escuchá. Escuchá. Así alienta el pueblo de Boca. Cosar. Notadito de Cosar, bloqueo de Boca, no la puede levantar Estudiante, Juli, gol Meiter, que suma uno más en el bloqueo. Sí, mucha supremacía en este partido con el bloqueo, mucha supremacía de Boca, muy hilvanado el juego, sin detalles. Se arrancó con una prolongación, me parece, que el partido anterior. Punto para hacer Papita, punto de Cosar, lo mantuvo hecha. Los últimos 7 fueron de Cosar. 7 puntos. Tremendo lo de Chu. Muy bien. Mi capitana, tu capitana, la capitana de Boca, Pampa. Boca lo cierra. Y ahora empieza otro nuevo partido. Tremendo, Papita, 25-12. Y ahora, lo decíamos con Daniel Torres, la mayor diferencia. Partido, ¿eh? Ahora arranca otro partido. ¿Cuánto? Hay que ver la ansiedad, claro, de los equipos de Boca, querer cerrarlo demasiado rápido y Estudiantes ver cómo lo maneja. Hay que tener paciencia ahora. ¿Cuánto pesará lo emotivo? ¿Cuánto pesará la cabeza? ¿Cuánto pesará lo físico? Ahora es todo cabeza. Todo mental, Papita. Fundamental. Un Boca que salió desde el minuto cero. Este equipo dirigido, comandado por Tuco Aliona y todo un gran cuerpo técnico detrás, con un solo objetivo: el saber que, como marca la historia de Boca, no quedaba otra que ganar. Boca salió con esa mentalidad y Boca lo pudo poner en práctica en los primeros sets. Y al margen, entre la gente que está acá, más la gente que nos está siguiendo, como Patricio Newton, desde el sur, que alienta a favor nuestro, siempre es un plus. Claro que sí, el gran abrazo a Fiorella Bruno, que nunca nos falte la capitana. Gran abrazo también a Alejandro Brauer. Aguante Boca desde Rosario, Fer Martínez también. Gran saludo a Susi Bush desde Mendoza. A Ricardo Giannolini también, a Marianita, toda la banda que nos banca, toda la gente. Vamos a saludar a todas las jugadoras de inferiores de Sub-16, Sub-18. Porque este último mes, entre marzo y febrero, jugamos 3 torneos. Uno en Almirante Brown con Sub-18, que salió primero. En Sub-16 jugamos el torneo de Lomas, también salimos primero. Y después fuimos a jugar un torneo de Eduardo Castex, que también tuvimos la suerte de campeonar. Así que un saludo para todas las chicas que realmente se portaron en los 3 torneos. Señoras y señores, repasando un poco con Daniel Torres todo lo que tiene que ver también con los equipos formativos del Club Atlético Boca Juniors, el gran trabajo que se hace también, que es en silencio, que a veces no se muestra tanto, ni cómo ni de qué manera se trabaja, Pampita, para después poder disfrutarlas a las chicas, como por ejemplo hoy, ¿no? Un trabajo de mucho tiempo acá, para poder tenerlas en primera. Mira. En el plantel de titular que hay hoy, Zavala, Holzmeister, Cosar, Castro y Salinas,
todas pasaron por inferiores. Qué lindo. O sea que de 7 hay 5 adentro de la cancha que hicieron inferiores con nosotros. Qué satisfacción también, Pampita, y ahora me meto un poquito en tu terreno, digo, de ver ese gran trabajo, tanto tuyo como todo el cuerpo técnico también, y aquel equipo que te acompaña, de poder ver rendir esos frutos, ¿no? Sí, termina siendo mucho más satisfactorio que cualquier torneo ganado de inferior. Sí, total. Siempre el trabajo es para proyectar jugadoras que puedan jugar en División de Honor. Ustedes lo que ven es ese camino largo, y me parece correcto. Para mí es el camino. Y claro que sí. Nuestro aporte cuando trabajamos en la primera es estar en el detalle técnico, ver en qué podemos colaborar, en qué podemos darle una mano para corregir. Es más, hay jugadoras que a veces vienen a la tarde a hacer trabajos técnicos que les permiten después tengan un saltito de calidad. Así que, obviamente, uno más que orgulloso de pertenecer a esta institución y dar una mano. Estamos para eso, para dar una mano. Lo cuenta, lo dice el Pampa Daniel Torres. Acaba de salir a la recepción abajo, va para Sabana, toque de Sabana. Punto para Boca, señoras y señores, para arrancar el tercer set. El primero fue para el equipo de Aliona, 25-18. Zavala resuelve una pelota incómoda. El segundo para Boca, 25-12. Gran abrazo a Hugo Urquiza, gran saludo a Marcio Ortiz, a Estefanía, Alejandro Brauer, Iván Uribe desde Chile. También Juana Zárate. Un saludo para Charo López desde La Barría, dice que hoy está de cumple. Feliz cumple, Charo, querida. Sara La Rosa también bancándonos. Marcando presencia en el bloqueo con Aruga. Vamos a mandarle un mensaje a Cosari, que mandó un saludo antes. Papá de Martina Cosari, también jugadora que hizo un par de años en inferiores y ahora está complementando el grupo de primera. Un gran saludo a toda la gente que nos banca. Iba arriba Aruga, Bacho, buscó para Lila el fleje, pero la pelota la levantó muy bien Estudiante. Zavala, Armachú, la pelota viene para Naila. Linda Silva, pasando por arriba del bloqueo. Aruga, bloqueo de Estudiantes. Tremendo Arcucci. Buena mano de Arcucci. Punto para Estudiantes. Arcucci con el saque. Arcucci, jugadora de selección, ahora creo que ya está en la sub-23, jugó el Mundial U19 hace 2 años, el año pasado, perdón. Va arriba, levanta la pelota, volvió el Estudiante buscando la rotabol. Aruga, Cosar, pedían dedos. Yo no lo vi de acá. No toca. Buscó manos y no las encontró. Puntos para Estudiantes. Estamos en el tercer set, Boca lo tiene, lo quiere cerrar, para dosificar también desde los pisos. Igual, te escuché. Para dosificar desde lo físico, digo, que Boca lo cierre ahora. Sí, a ver, es difícil dosificar cuando estás jugando en la semifinal, ¿viste? La adrenalina, la adrenalina hace que uno juegue al 100 siempre. Ay, no pudo Naila, ahora sí tocó dedos, el punto es para Boca. Mira Estudiantes cómo protesta. Te soy sincero, no me pareció desde acá. No lo sé, no, ¿no? De acá no lo percibo. Dios. No lo percibo. Habría una pena que no podemos, que estos partidos no se juegan con la tecnología que permite ver si toca o no toca. A ver qué pasa. Señoras y señores, la pelota será para Boca desde la línea, va a ir Julia Aruga. Somos el canal de Boca. Estamos. La Bombonerita con un clima fantástico. Arma Estudiante, va Boca por el bloqueo. Bien Colmeister, punto. Fue la mano de la Silva, el punto para Boca, señoras y señores. En el tercer set quiere sacar diferencias. Vuelve a funcionar el bloqueo, vuelve a funcionar bien marcado. Me parece que el partido del otro día nos pegó un cachetazo y hizo que hoy despertáramos de la forma en que jugamos. La pelota la pone en juego Aruga. El armado de Marcos de Viva, da Silva a colocar. Levanta, viene Estudiantes esa pelota con Balagué.
Otra vez Vivas, Esquivarri gana siempre, va para acosar, bloqueo de Estudiantes, Aruga, la pasa acá de Salinas, se la llevó puesta. Va para Brochi, el armado de Balaguer, levanta Cante, arma juego Colmeiter, Cosar, arriba la ganó Estudiantes en el fleje. Bien Brochi, Vivas, bien Vivas. Tremendo punto largo, no pudo Aruga, la pelota será para Estudiantes con este punto, Pampa. Ah, pero estamos, porque la pelota se pelea y no se da ninguna perdida en ningún momento. Boca está metido en el partido. Boca sabe que tiene que ganar, lo estás viviendo a través del canal oficial del Club Atlético Boca Juniors. Un gran abrazo a toda la gente del deporte que está enganchada a través del canal oficial de Boca. Un gran saludo a uno de los árbitros con más futuro, el referato argentino Martín Despósito, quien dirigió el último River Boca en reserva. Gracias por estar enganchado en la transmisión. Gran saludo para Martín y toda la familia. Pelota de recepción que viene duro al cuerpo. El punto fue para Estudiantes. Muy bien, Castro. Otra vez la pelota. Toca. Buen punto. En Núñez tocó esa pelota. Teniendo la pelota. En la cabeza de Aruba se simplifica todo el juego, ¿eh? Claro que sí. El punto es para Boca, papá. 5 para Boca, 4 para Estudiantes. Creo que de los tres sets, este es el más peleado al inicio. Sí. En el primero, sí, Estudiantes no hizo mucha diferencia. En el segundo nosotros hicimos diferencia y este vamos punto a punto. Ahora está Vivas, cambió libro, se viene Cosar. Bien Brochi para levantar una pelota, imposible. Balaguer, el armado para un Estudiante que se va con todo al ataque, el punto. Es para el pincho, no pudo en esta marca Vivas. Buena diagonal de Paredes. Claro que sí. El gran partido. Valentina Paredes. Tenemos un amigo colombiano que está mirando desde Colombia el partido. Gran saludo a Javier, gracias Javi por estar bancando la transmisión. Impresionante Cande Salinas, quedó suspendida en el aire. Metió una derecha que llevaba fuego. Punto para Boca. Vio la posibilidad con un solo bloqueo y descargó el brazo. Muy bien. Buena pelota de Aruba. Va a ir el Holmeister con un clima impresionante, como marca la historia de Boca, con una bombonerita que está exultante. Vos lo vivís, nos acompañás, mirá. Saque ganador, Ace Pampa en un momento caliente. Acordate la secuencia del primer set de Holmeister que fue fundamental para igualar el set. Creo que hubo una secuencia de 4 saques que lastimó con el saque. La gente está del otro lado, la gente se engancha al canal oficial, la gente nos acompaña y gracias, de corazón, gracias por estar. Se viene el pinche ahora, tremendo para Núñez. Bien, ahí rotó bien con armado con Núñez. Cortito y adentro, Pampa. Y Núñez, jugadora conocida, estuvo con nosotros varios años jugando con nosotros, María. Excelente jugadora, excelente persona. Gran abrazo a Carlos Luján, a Marcelo Llori. Acompañando la transmisión, Armaruga, va para Naila, la Silva. Se cae esa pelota. Exigió, obligó a que Rotabol no la pueda pasar y el punto es para Boca. Y Boca va construyendo de a poco, va construyendo pelota tras pelota. Gran abrazo a Iván Uribe, gran saludo a Ariel Torres. Un saludo para Lorena. Rebostera, dice, de parte de Ari Torres. Claro que sí. Julián Manqueo, dale Boca, dice cuando se viene Estudiantes, levantó la Silva, Vivas Cosar que la pasa, Brochi, se prepara Cuchi, Romeo, Cosar, toca, claro que sí, el punto es para Estudiantes, toca atrás, no toca el bloqueo, toca atrás, pelota muy larga, se iba afuera, el gran abrazo a John Ramos, Iván Abusto, vamos las guerreras, Gerardo Chaparro, dale Boca con Lu, desde el cielo haciendo el aguante, dice, cuando se viene Cande, cuando va Salinas. Brochi, Romeo que la pasa, Boca se tiene que armar con Zavala. Aruga, Cande a colocar. Rotabol. Incómoda. Claro que sí, se viene Estudiantes, da Silva, mirá que bien la levantó. Va para Aruga, otra vez ahí para va. Salinas, adentro. Adentro, lo pero protesta buena. Estudiantes. Yo no la veo, ¿eh? No, con la vez afuera, Pampa. Yo no la veo. Ah, mira vos. Fue demasiado rápido, no la veo. Mira, habla Cosar, ¿eh? A ver, juez le dice. El punto
será para Boca. Va a ir Cande. Sigue diferencia de dos. Una diagonal muy cerrada fue. Roxana Pacheco, los bancas desde Chile. Gracias, Ro. Cuando se viene Estudiantes a colocar. Viva, cerraba, fuera, fuera. Otro punto para Boca, que comienza a trabajar, que comienza a sacar una diferencia. Igual falta mucho, falta mucho, falta mucho. Sed recién se empieza a definir a partir del 20. Sergio Nosach, gran saludo, te manda Pampa. Oh, papá de Sergio, papá de Natasha y papá de Eugenia, dos jugadoras también que estuvieron conmigo con inferiores y que salieron campeonas las dos, ¿sí? Con el equipo mayor. Claro que sí, gracias a toda la familia Nosach por bancar, por estar y por acompañar. Somos el equipo periodístico del canal de Boca. Quien les habla, Víctor Valdés. Estamos con el Pampa Daniel Torres. Aruga, Zahuala. Bien para levantar esa pelota, Paredes. Se viene Estudiantes. Arma Castro. Brochi. Muy bien, Romeo. Buen rotabol. Aruga otra vez, va para Chu. Y capitana, tu capitana, quiso jugar a colocar. Bloqueo de Boca, bloqueo de Boca. Zahuala arriba. Para Boca, 12 Boca, 8 Estudiantes. Estamos jugando también con la ansiedad de la gente de Estudiantes, que quiere cerrar rápido los puntos y no encuentra caminos, no está encontrando los caminos abiertos. Qué clima que tenemos, Pampita, ¿eh? ¿Cuánta gente tenemos? Ah, impresionante, el chat está explotado. Escuchame, me vas a tener... Una bombonerita impresionante, Pampa. Me vas a tener que empezar a pagar. Claro que sí. Mucha gente. Pampita, usted atrae todos los públicos, todos. Claro que sí. El gran abrazo a Iván Augustos, a Marianito Iván y a Mariano, querido. Gracias por estar, otro de los históricos. ¿Dónde andás, Marianito? Miguel Baute también. El gran abrazo y el respeto de siempre también a la gente de Estudiantes que está del otro lado del chat. Saludos a todos también. Claro que sí. Martu Castro, arma juego Salinas, va para Cosar. Mirá qué pelota resuelve la Chuchu. Rotabol, vale aquí. Aruga, va a Cosar arriba, qué arriba, bueno, arriba. Qué bueno. Capitana, tu capitana, la pero capitana de Boca. Esa es la pelota que necesita la Chuchu, una pelota no rápida, no baja, que le permita elegir dónde atacar. Y antes había traído una pelota con la zurda, que nos permitió tener una pelota para reconstruir después. Gran abrazo a Eduardo Sayago desde la Paternal, Jorge Siciliano. Gracias a vos, Jorge, por estar como siempre acompañando. Somos el canal oficial del Club Atlético Boca Juniors, bancando y acompañando todo el deporte amateur de la institución. Por más Club Atlético, por más Boca Juniors, claro que sí. El Tuco no quiere perder ningún punto, está en cada situación. Un gran saludo a Fede Gil. Corresponsal de Boca en Boca, bien, hablamos. Bien. Los seguimos hinchas facturando con la central. Seguimos. Sigue siendo el camino jugar con las centrales. Muy bien. Otro punto para Boca. Va a ir Collar a ver si mantiene la pelota desde la línea por un largo tiempo. Como cuando cerró el segundo set, papá. 13 tiene Boca. Va a Collar. Lotado. Levanta Estudiantes. Los pudos Holmeister tampoco vivas. De la misma manera que rotamos con Holmeister, Estudiantes rotó con María, con Núñez. Bien, bien jugando los dos equipos con las centrales. Desde Mar del Marianito Ibáñez, acompañándonos. Gran abrazo, lo mejor, Mariano. Gracias por estar. Hernán Tantucci, aguante la Pampa, dice, cuando se viene Juli Holmeister. Ya la pudo levantar Estudiantes, la pelota quedó en la red y punto para Boca. Fíjate que los dos equipos cada vez que tienen la pelota positiva, doble positiva, que es la pelota perfecta para el armador, los dos equipos intentan jugar con las centrales. Muy bien. El gran abrazo a Marcos Kronker. Vamos, esta chica es un orgullo, dice, porque Boca no teme luchar. Claro que no, como dice el himno, Boca jamás teme luchar. Más de 2.500 personas acompañándonos en el canal oficial del Club Atlético Boca Juniors. Suscríbete, activa la campanita, dale like.
a este video está atrás mío. Víctor, escúchame, la gente de Mercedes, sí, que te prometió chorizo en la última transmisión, sí, me está mandando saludos. No lo trajeron, papá, los chorizos. No, bueno, pero ya lo van a traer. Y aparte es un claro chorizo que especial, sí, que no me acuerdo cuál era. ¿Salame era? No me acuerdo ya, pero un gran abrazo para Marcelo y para toda la gente aquí en Mercedes. Gracias, amigos, gracias por estar, gracias por bancar. Gracias por ser parte de esta gran transmisión. Aruga va para Naila. Ah, demasiado ancho ese ataque. Para mí que buscó dedos, Pampita, o la quiso colocar ahí. No hay que No, pero no hay ángulo para esa pelota. No hay ángulo para esa pelota. Con el gran trabajo hoy de Mechi Vigo, el gran laburo de Marquitos Mancebo, de Alan Gómez. ¿Quién les habla? Víctor Valdés. Junto al Pampa Daniel Torres, somos el equipo periodístico del canal de Boca. Estamos viviendo el partido 2 de esta semifinal de la Liga Argentina Femenina. Arriba está Boca por 1. Busca Cante Salinas. Arma Estudiantes. Fue Paredes. Va a ir a buscar la Aruga. Tremenda pelota, la pasa Zavala. A defenderla ahora. Va a ir Boca por el bloqueo. Pega en la red. Punto para Boca. Fue todo de Aruga. Mirá cómo la buscó Pampa. Error de armado. Que la pelota queda baja. Igual. Estamos en un trayecto de partido que se puso turbio, porque no está siendo limpia la jugada. Se bajó un poquito el nivel de juego. A ver qué pasa con esta salida de Boca desde la línea. Fue Naila da Silva, armaba Balaguer, no pudo cruzar. Mirá la Chu, quedó mirando al cielo. No pudo Martubivas, será punto de Estudiantes. Quedó mojado donde cayó Chu. Y gran abrazo para Romy Cosare, que siempre está acompañando. Romy desde Italia para toda la familia. Gracias por bancar y por estar. Salame, nos dice Marcelo. Claro que sí. Claro, pues yo le digo chorizo, yo soy del campo, claro. Chorizo. Pero bueno. Son salames. En Mercedes es chorizo. Si esto es de Mercedes, es que son salames, serán salames. Bueno, yo tengo una gran, grandes amigos en Suipacha que le dicen chorizo también. Claro, chorizo del campo. Claro que sí. Va a Cosar, va a Zavala. No pudo Brochi. Qué pelota defendió el libro. Impresionante, Brochi. Aruga, Zavala. Levanta Estudiantes con Arcucci que la pasa. La lucha arriba, Estudiantes. Impresionante Arcucci. Va Boca, Cosar. No la da por perdida Estudiantes. Da Silva. Tuvimos dos y no le pudimos rotar. Salinas. Cosar. Red de Salinas. Red de Salinas, punto para Estudiantes. Impresionante antes Arcucci, cómo la levantó. Puntazo de Estudiantes. 15 iguales, Pampa. Tremendo tercer set tenemos. No. Ya te dije, hace un ratito entramos en una zona de partido donde me parece que los nervios están haciendo efecto, porque no se dejó de jugar limpio. Valentino, Giovanielo. Aguante Estudiantes, orgullo de la ciudad y la Argentina. Gracias, Valen, por estar. Nos encanta que el hincha Estudiantes también nos escriba al canal oficial. Siempre decimos que es el doble de compromiso y de respeto. Si bien somos el canal oficial de Boca, nos encanta que ustedes también estén disfrutando. No logramos. Va a buscar esa pelota Zavala. Arma Martu Castro. ¡Salena! ¡Brochi! ¡Qué bien que la levantó el pincha! Romeo tiene que armar Boca. Aruga va para Cande. Bloqueo de Arcucci. Arma hacia atrás Estudiantes. Levanta Naila. Aruga, Salinas incómoda. Incómoda Salinas en la pelota de ataque. Paredes, afuera. Toca bloqueo. Tocó en los dedos. El punto es para Estudiantes que se pone arriba por uno, se pide minuto. Sí, no, nos trabamos en esta rotación donde no podemos rotar con Zavala. Le defendieron dos pelotas, tres pelotas impresionantes. Bueno, hay que buscarle la vuelta, hay que buscarle la llave para rotar. Impresionante la gente como alienta. Habla Liona.
últimos 9, 10 puntos van a ser muy particulares, ¿eh? A ver qué pasa con esto. Boca si lo quiere definir, tendrá que acelerar ahora. Va Zavala, toque Zavala. Arma Estudiantes con Balague. Da Silva. Ha estado mucho en zona defensiva, más que en ataque en este tercer set. Se viene estudiante, Da Silva, levanta bárbaro, va para Aruga, Cande. Salida. Buena diagonal. Sí, viste, venían, la venían tomando, creo que las últimas cuatro pelotas no le quedaron cómodas y no pudo descargar como ella nos tiene acostumbrado. Es otro partido. Primero y segundo set fue una historia. Tercer set es otra historia distinta. Aquí va a ir Boca. Gonzalina desde la línea, levanta Estudiantes, Balague. No pudo Aruga. Tremenda mano de la jugadora de Estudiantes, Pampita. Ese. Pero bueno, los dos equipos juegan, al jugar los dos equipos, pasa esto. Gracias a José Canteros, hermoso partido, espectacular la transmisión, dice. Gracias a vos, José, por estar. Antonio Romero, mano, Javier Kerk. Nos dio una mano, estudiante nos dio una mano en ese saque. Dejó la pelota en la red. Va a ir Zavala desde la línea, gol victoria. Quiso meter el saque, muy ajustado. Evolución de gentilezas, un error por lado. Estamos buscando el saque muy fino. Y esto se paga después. Bueno, hay que jugar. Defiende muy bien cada pelota Estudiantes. Es un partido donde se ganará por detalles, por lo menos este tercer set. Aruga va para Cosar, buscó el ángulo, Cosar. Qué buen punto de la Chucho. Mirá, pero que por queda, favor. Mirá que le queda baja la pelota, incómoda, la resuelve. Tiene un escáner muy en bien. Esa cabeza, ella sola vio su lugar, Pampa. Impresionante lo de Cosar, mi capitana, tu capitana, la capitana de Boca. Lo que no se puede hacer con la potencia, se hace con la calidad. Impresionante en este set que está cerradísimo. 18-18, lo vivimos en el canal oficial del Club Atlético Boca Juniors. Suscribite, activa la campanita para enterarte. Buena todo pelota, lo que sucede defensa, en el club. Salina. Va a Cosar, impresionante arriba. María Núñez con el bloqueo. La anterior la resolvió con mucha cabeza. Porque no le queda cómoda. Esta pelota que tenía que volver a trabajarla la cerró. Cerró contra el bloqueo. Dale like a la transmi, dale like al video. En esta gran transmisión del canal oficial, el miércoles habrá partido 3. Bien, Boca bien, va a buscar bien. Eso. Brochi que la levanta. La pasa Estudiantes. Va Salina. El armado de Aruga. Va para Cosar. Incómoda le quedó, pero resolvió bien. Brochi y el armado. Pelota para Paredes. Aruga. Va para Castro. Ay, mirá, ay, qué pelota se va afuera. Ay, Da Silva. Qué apenas, pelota papa. Se va afuera por poco. Apenas, tremendo. Tablero 20-19. 19 iguales. Por ahora, 20-19, sí. Va Estudiantes. Balague. Recibía Martu Castro. Cosar. Brochi. Balague. El armado. Eros para Rotabol. Otra vez Balague. Impresionante para Núñez. Puntazo de Estudiantes este. Venimos con un par de errores de armado. Hay que resolver el armado. Impresionante partido. Una pena, una pena, porque un par de detalles de armado no nos posibilitaron atacar bien y hizo que Estudiantes aprovechara este momento. Impresionante, tremendo partido estamos viviendo junto con el Pampa Daniel Torres.
Sí, sí, todo abierto todavía, por más que Estudiantes esté 3 puntos arriba, falta mucho, falta mucho. Queda mucho, claro que sí. Y Boca va, y Boca quiere esa pelota en la recepción con 2 manos de Candesarinas. La pasa Da Silva. No se la quiso jugar Estudiantes. Núñez, Castro, Da Silva, Brochi, el armado. Para aquella pelota en diagonal de Cosar. Levantaba Romeo. Muy bien Balaguer. Ancha, fuera, fuera, fuera. El punto que Boca tenía que conseguir luego del minuto, Pampa. Si se logra estabilizar un poquito el tema de la precisión, que estuvo bien, realmente estuvo muy bien, más de 2 centímetros y medio. Sobre esta partecita nada más bajamos un poquito el nivel. Cosar. Levantaba Romeo. Balaguer. Paredes. No pasa. Pasó punto, no pasó, no pasó. Claro que no hay el punto para Boca. Se impone a 1 Boca. Buscó el punto demasiado fino y la pelota no le pasa. Se pone tiempo, a 1 Boca. Tiempo solicitado por Estudiantes. Sí, el partido se vuelve a abrir. Claro que sí, papita. Después de aquel minuto que había pedido a Liona, sumó Boca, no sumó nada Estudiantes. Se puso a 1. Este Boca, acompañado por una multitud. Este Boca, con el aliento de toda su gente. Este Boca, que comanda el cuerpo técnico. Uno de los entrenadores más ganadores del voleibol en la Argentina, Eduardo Tuca Liona. Con un gran cuerpo técnico. Vamos a ver estos 5 puntos, vamos a ver cómo se juega. Creo que los 2 equipos van a jugar mucho con el corazón. Y hay que ver lo emocional, cuánto influye. Claro que sí. Con Boca que va a ir a jugarse las ropas. Con Boca que va a querer ir de la mano de Cosar a sostener cada pelota, cada punto. 2 sets arriba. Boca en la obligación de ganar este partido. Se viene Estudiantes con Núñez. Aruga. Da Silva, bloqueo de Estudiantes. Aruga, arma Cosar, va para Cande. Levanta Estudiantes, punto, punto, punto para Boca. Buen punto. Tremendo punto, 21 iguales. Igual todo arranca de la defensa y la reconstrucción, ¿eh? Muy bien. Señoras y señores, gran saludo a Javier. Gran abrazo a Mechi. Gran saludo para Sara La Rosa. Suscríbete al canal, ponele like a la transmisión. Acompañaros como siempre. Mantiene saque Cosar. El segundo, Machu. Brochi. Bien, Núñez. Que se acerca. Rotabol. Cosar en la recepción. El armado de Aruga va para acá de colocar. Obliga a Estudiantes vamos a jugarse. Pelota, vamos a esta pelota, vamos a esta pelota. A defender Boca, a armar con Aruga, a definir con Da Silva, bloqueo. La jugó arriba el fleje, puntazo de Estudiantes. Mirá qué pelota, cómo entra esa pelota en el angulito, ¿eh? En el ángulo, Selene Martínez Castro, punto para la tuvimos, el pincha. La tuvimos la posibilidad de hacer el punto y no la pudimos aprovechar. Pero está abierto. Impresionante este tercer set. 22 Estudiantes, 21 Boca. Estudiantes no se va a entregar, va a jugar con todo lo que tiene. Boca va a ir a intentar rotar, a intentar sumar para seguir el partido. Martín Castro. Aruga, Da Silva, punto, Da Silva. Baila Da Silva, la zurda mágica. Entró, hacía rato que no venía facturando y muy bien. Una buena paralela. Punto más que importante. Una zurda impresionante. Por primera vez se mete Osval entra a bloquear. Es un poco más alta que Zavala. Claro que sí. Iba a ir Goldmeister, la que tiene la remera que me encanta con el 12. Goldmeister. Ganamos centímetros en la red, a ver. Se viene Romeo. Va arriba Osval, va a ir al bloqueo. Punto para Boca, no pasa. Punto para Boca, señoras y señores. Comienza a darlo vuelta a Boca.
23-22, Pampa. Así como en su momento hubo dos o tres imperfecciones de Aruga en el armado, ahora una imperfección de Balaguer nos permite este punto importante en cierre de set. Un gran abrazo. No, fíjate que vamos perdiendo 21-18, 3 claro puntos. Que sí. Nosotros logramos 5 puntos contra 1 de Estudiantes. Con un clima bárbaro. Hay que mantener la inercia ahora. Con un clima fantástico, el gran saludo a los chicos de la banda Revanchistas, a Fercho Bertucho y a toda la banda, sacando su nuevo disco 11. Gran abrazo, gracias por estar, como siempre, acompañando todo el deporte. Enganchados al canal de Boca. Qué grande, Sofía Chapelet. Qué gran invento el canal de Boca, dice. Claro que sí, porque acercamos al hincha, porque le transmitimos la misma pasión que sienten ellos. Pero nosotros desde acá, Pampita. Y aparte es una de las formas de transmitir los deportes amateur, que se expandan a todo el país y que vean que el club, más allá de que el fútbol es el corazón, el alma y demás, ¿sí?, también hay otras actividades que hacen la tira al socio de Boca. A ver qué pasa con esta salida de Colmeiter. Romeo para levantar. Balaguer, iba arriba Oval. Quería ganar en el bloqueo. Cosar. Aruga, Cande. Luego el fleje Núñez. Le queda Balaguer. Va Romeo, Oval. Red de Da Silva le cobra. Punto para Estudiantes. No la veo a la red, pero bueno. Fer Martínez bancando, el Patu también desde La Plata, hinchas de Boca. Boca y Estudiantes, 23-23. Tremendo tercer set, Pampa. Sí. Vuelve Zavala en el lugar de Osval. Buena pasada de Boca por la red, tocó dos o tres pelotas que no las pudimos capitalizar, pero buena pasada. Un tercer set tremendamente importante. ¡Ay, la duda de Boca, de Cande Salinas y de Cosar! Saque ganador de Pietra. Error, la pelota va a la zona de conflicto y no se entendieron entre Salinas y Cosar. ¡Qué saque pena! Saque para set de Estudiantes. ¡Qué pena! Porque era un punto importante. ¡A lo Boca, Pampa! ¡A lo Boca! La pelota va para Salinas, Aruga, Da Silva, lo boca. Impresionante. Ahí la Da Silva. Hay que tener agallas para no decir otra cosa en esa pelota que tomó Da Silva, ¿eh? A la Boca. Pelota caliente si la hay. Chubu desde Boca, Trelew desde Boca, nos dice Víctor López. Silvana Merkel también, bancando. Juliana Manqueo. Va a ir Raila Da Silva, pero sale Aruga. Y se mete bloqueo. Vamos a pelearla, a lucharla ahí arriba, Pampa. No, con un bloqueo. Zavala, Salinas, Perezain. Y el armado, nos quedamos sin armadora, me imagino que el armado lo va a tomar la Chuchu. Diferencia de dos, tiene que ser el armado. Fue arriba Pérez, Zavala. La lucha Estudiante, va a ir Perezain ahora con Zavala. ¡Vamos, arma, vamos! Juego Zavala. Pérez Sainz. Le queda un tanto atrás la pelota. Rota Bolívar. Estaba Balaguer. Cosar. Martu Eva. Pérez Sainz para defender. Bien. Brochi que la levanta. Tremendo punto. Bloqueo. Buen punto. Zavala. Pérez Sainz. Boca bien. Va a ir por la bola de partido. Se levanta. La bombonerita. Puntazo, Pampa. Momento de desconcierto en un segundo en Boca, porque no sabíamos quién armaba. No, claro que sí. Y había quedado tirada mi capitana. Y fue viva, casi pasándola por arriba, pero buscó la pelota. Perezain lo definió con ese bloqueo. Vamos tremendo con este saque. Final. Vamos con este saque. Saque para partido. Va a ir Naila, va a Da Silva. Vamos con el bloqueo ahora. Boca va a ir al bloqueo. Otra que toma la pelota en un momento caliente y no le pesa, ¿eh? Tremendo final, señoras y señores. Tercer set, punto por punto. Paredes muy bien también, ¿eh? 25-25, una de las figuras de Estudiantes, Paredes. Claro que sí.
Por aquella pelota va a ir Valentina Paredes. Esta es una rotación compleja para nosotros. En la vuelta anterior nos costó 3 puntos rotar. Vamos a ver si lo podemos rotar rápido. Gozar en la recepción, Aruga en el armado, Salinas para defender. Mirá cómo la pasa Estudiantes con Romeo. Otra vez Aruga de espalda, va para Zavala. Arma Estudiantes con bala. Va al fleje Boca. La levantó Cande Salinas, hay que defender acá. Hay que ir ahí arriba, mano de Boca. Ah, manito. Punto para Estudiantes, Pampa. Tremendo punto por punto, nadie regala nada. Estudiantes está en partido. Boca lo tiene. No. Este set es para cualquiera, A ver qué pasa. Bancame, Pampita, porque se viene Estudiantes. Va arriba Martu Castro, Aruga, Salinas. Arma juego el pincha, Cosar, mira la pelota que levanta. ¡Ay, Dios! La pasa Castro, Boca, que la vuelve a pasar con Naila. Quedó desacomodado Boca, va a luchar en el fleje. 6-6. Salinas, Aruga, Chu. Reti, punto para Estudiantes. Set para Estudiantes. 27 el pincha, 25 Boca, de pie, señoras y señores. Para los que amamos el vóley, fue un set impresionante. Boca lo peleó, lo luchó, pero no pudo gozar. Jugó a todo, nada, como siempre. Sella, 2-1 en set Boca, Pampa. Sí, bueno, podía, era para cualquiera. En pie, tercer set empezaba otro partido. No hay la... No estaba, no hay una diferencia entre los dos equipos como la del segundo set. Hay que jugar, hay que bancarse el momento y jugar. A ver, la escuchamos a Chu. Con Holmeister ahí hablando. Está Liona también. De este Boca que tenía todo para ir por aquel tercer set. Pero Estudiantes ha demostrado el gran equipo que es este equipo, Pincharrata. Sí. Tremendo el tercero. Igual no tuvimos una pelota cómoda como para cerrarlo cuando tuvimos la ventaja. Esa también es una realidad. La última pelota fue demasiado fina. Arriesgó, buscó Collar. Esos tiros que solo Chu se atreve, tiene la espalda para hacerlo, ¿no, Pampita? Sí, totalmente, pero bueno, viste, te puede salir bien como te salió mal. Esta salió mal, una pena, porque tácticamente la habías jugado bien. 2 sets para Boca, 1 para Estudiantes. Aquí con el Pampita estamos. Adrenalina bien arriba, Pampita. Era ser, este ser era sabido que no iba a ser color diferente. En una gran transmisión que estamos disfrutando a través del canal de Boca, con Marquitos Mancebo a la cabeza, con Alan Gómez bancándonos con las cámaras, con Mechi Vigo haciendo el gran trabajo que vas a ver en las redes oficiales del Club Atlético Boca Junior, con Ceci Fey también, tomando imágenes y fotos de la mano de Frank Cali, uno de los grandes fotógrafos que tiene la institución, para que veas y disfruten las mejores fotos del vóley. A ver, de arroba Boca Vole. Una bombolita y un clima tremendo. Vamos a ver. Viste, ya es otro el partido, ¿eh? Otro el partido. ¿Cómo se encara ahora, Pampa, esto? ¿Cómo y de qué manera, Pampita, desde lo mental? No, Aliona, a ver, como decía antes de arrancar el tercer set, la parte emocional, el tema de tener paciencia para trabajar los puntos, el tema de saber cuándo pegar, el tema de cuando empezás a estar un poquito más desordenado, volver a encontrar el norte, ¿sí? Hubo momentos donde estuvimos muy desordenados, hubo momentos donde el Estudiante estuvo desordenado y no lo pudimos aprovechar. Bueno, esos son los detalles que marcan diferencias en este tipo de partidos. Un partido que se va a jugar mucho desde el saque, mucho a partir de la recepción, hay que ver si las centrales pueden entrar en el juego o no. Los últimos puntos se jugaron solamente por los extremos, ninguno de los dos equipos pudo atacar con las centrales, un poco más Estudiante que Boca, pero bueno, vamos a ver.
Señoras y señores, va a arrancar el tercer set. En un partidazo, este partido 2 de las semifinales de los playoffs de la Liga Argentina Femenina. El primero en La Plata, una victoria contundente de Estudiantes 3-0. Estudiantes por 3-0. En una salida, Cande Salinas. Armaba Aruga, Naila, punto para Boca. Bueno. Importante que Da Silva pide a ser protagonista del punto uno y que tome confianza. Allí fue Naila, señoras y señores. El punto es para Boca. Ahí Cande. La pelea, Zavala, toque Zavala arriba. Bien Zavala. Siempre atenta, viste. Sin perder de vista la pelota en ningún momento. ¿Qué pasa, amigo Gustavo Borg? ¿Qué pasa, Gus? Vamos con la mejor, arriba. La mejor energía. Dale, viejo, a la Boca. Va a ir por aquella pelota. Salinas. ¡Vale! La rama de Aruga. Para Zavala, arriba. Un toque cortito. Pero muy bien, Paloma, Rondabón. Tocó y el punto no estamos, para Estudiantes. No está pudiendo coordinar Aruga con Zavala. Un abrazo a Mauro Vargas. Claro que sí, Mauro. Boca está obligado a ganar para que haya tercer partido. Aruga, Zavala. Otra vez Zavala. Le queda baja esa pelota, ¿no? Va a posar. Malagué, no puede pasar en el bloqueo. Tremendo Martín Castro. Chu, otra vez a definir. Señoras y señores, el punto es para Boca. Claro que sí, doble toque. Punto para Boca, toda de Cosar. Y del otro lado, la llave está definida. El CEP le ganó a San Lorenzo 3-0 en 22, en 15 y en 15. Ya espera en la final el equipo de La Rioja, CEP número 5. Acá se está definiendo todavía. Gran laburo, gran trabajo como siempre de San Lorenzo en el voleibol femenino. El gran trabajo del equipo riojano, el champ número 5 también, que se ha ganado un merecidísimo lugar en la final. Por ahora acá, Boca busca meterse en la final. Boca busca obligar el tercer partido. Va a ir Estudiantes desde la línea. Emilia Balagué. Brochi. Balagué. Arriba, abajo el Meiter, Aruga, Balagué, Brochi, el armado de Brochi, va para Paredes, bloqueo de Cosar. La reta muy bien parada, otra vez. Muy bien Martu Castro, Da Silva, Cosar, arma Balagué, va con Romeo, dedos de Boca, se pasó Martu Castro, había dado el paso adelante. La agarra mal parada, el rebote hace que la pelota vaya a un lado que ya no lo esperaba. Para el pincha y ahora hay que ver las energías, ¿eh? Claro que sí. Un abrazo a Daniel Rodolfo, María Clara Becerra también haciendo el aguante del Springfield, Virginia, en los Estados Unidos. Gran abrazo a María Clara y a toda la familia Becerra allí en Tigre. Qué partidazo, dice otra de las históricas que nos acompaña siempre en el canal. Recepción baja, fue de Cande Salinas, Holmeister, Balagué y el armado, no pudo en ese triple bloqueo Boca, no pasa nada. Totalmente, estamos desacomodado Boca, papá. Nos empezamos a descoordinar. Un punto para Estudiantes, más dos la diferencia para el pincha. Va a ir Emilia Balagué, de gran partido, la número 10, pincha rata. Junto con Arcucci. Salinas, Aruga va para Cosar. Vamos, capitana. Va a ir arriba Aruga, la toca Aruga, la pelota se va ancha. El punto es para Estudiantes. Son momentos del partido, se viene Cande Díaz. Sí, estamos, perdimos el rumbo. El tercer fue, de lo emocional, fue importante. Me da la sensación como que estamos un poquito parados, que no lo estamos saliendo a buscar. Va a ir Balagué. Salinas.
Castro va para acosar, levanta Romeo, Balaguer, punto para Boca, no pudo Rotamón, punto para Boca, lo obligó, lo exigió acosar y habla Chu. Claro que sí, leyenda, acomode la ahora, pieza. Ahora es importante, ahora es importante, sí, el tema de las mayores, el tema del liderazgo. Y volver a jugar tácticamente, dejamos de jugar tácticamente. Claro que sí, Daniel Rodolfo, el papá de Greta, claro que sí, acompañando, gracias. Gracias por estar, Balaguer, Rotabón, tremendo Salena, Pascal de Díaz, la pasa a acosar. Brochi, el armado, ira de Balaguer. Lo estaba recepcionando Salena, Banaila, Romeo, Balaguer, doble toque, punto para Boca, punto para Boca. La chica diferencia, Pampita. Creo que de lo emocional, hasta el último minuto, hasta el último punto, no se va a saber quién gana claro cada vez. Sí, es un partido cerradísimo. Dos de los grandes equipos que tiene el vóley femenino en la Argentina. Ahí está Boca, Boca, no te escuchar. Arriba Estudiantes, tremenda mano de Valentina Paredes, la goleadora. Sí, va a buscar, va a filtrar, directamente va a filtrar la pelota entre las manos. Gracias a Emi, gracias por estar, gracias por bancar también. Beatriz de Rosa, somos el canal de Boca, mañana tenemos toda la previa y toda la transmisión como el hincha de Boca merece a través del canal. Boca Trinidense por Copa Sudamericana, lo vivís tal como lo quiere el hincha de Boca. Con el gran relato de Mis Pasos, con Acer Ruiz y con toda la banda del canal de Boca. El minuto de Guayona. Estamos como el primer set. La diferencia por ahí, lo que se nota es que estamos con una energía distinta. Y eso va a pesar. Queda mucho, Pampa, todavía. Queda mucho. Hay que cambiar la energía, ¿eh? Hay que ser positivo. Hay que de a poquito empezar a construir. Falta mucho para que termine el partido. No hay que apurarse. Claro que no, habla Leona. Gozar como siempre, cerrando con el último aliento, con la última palabra. Con Naila da Silva, que tuvo un primer set tremendo, con Huracán de Díaz, que ha tenido un partido muy bueno, regular. Por ahora los tres sets de ella, con Cande Salinas que se ha metido en juego. Desde la línea va a ir para Estudiantes. Paloma Rotabol. Recepción baja de Cande. Lo cruzar Holmeister. Alma Salinas. A colocar Naila. Dos Silva. Zurda mágica. Milimétrico, ¿eh? Milimétrico. Mirá que Paredes la deja porque está arriba. Gran abrazo a Guille Fernández. Entré a mirar otra cosa y me encanta y me quedo acá, dice. Gran abrazo, gracias Guille. Un gran abrazo a Antonio Romero. A Yoshi también. Somos una gran comunidad en el canal de Boca. Dale like a la transmisión. Suscribite al canal. Todo lo que sucede y todo lo que pasa en el mundo Boca lo tenés en el canal oficial de la institución. ¿Cómo cambia la situación del partido, ¿no? Primero y segundo seno salían todas a nosotros. Ahora la tocan como la toca hace punto estudiante. Levantaba Castro. Naila, sí. Da Silva. Del otro lado ahora, Pampa. Lo mantiene vivo Da Silva, ¿eh? Da Silva. Es la goleadora de Boca en el partido. Naila. Con esa tremenda zurda, la número 5. El primer set fue para Boca 25-18, el segundo para Boca 25-12, una tremenda diferencia. Ajustado fue el tercer set para Estudiantes, 27-25. Quiso meter Holmeister, saque ganador, se fue muy lejos, punto para el pincha. Contanos, escribinos, ¿desde dónde nos estás acompañando? Te vamos a saludar. La salida de Estudiantes. Salinas. ¡Ah! El tema es cómo canalizar la ansiedad, ¿eh?
Perdió porque, referencia, ¿no? No, no. Te terminás yendo de la cabeza. Y si te va de la cabeza es muy difícil porque permitís que el rival se te escape y no lo agarrá más. Va por esa pelota Salinas, Cande Díaz. Balaguer, levantaba la pelota. Va para Salinas. Naila da Silva, se pelearon el peje, señoras y señores. Protestaba Naila, el punto es para Boca igualmente. Punto para Boca en un momento clave, en un momento crucial. Boca no tiene que dejar. Es que ahora es cuando hay que poner paciencia. Es ahora donde. A ver qué pasa con esta salida de Boca desde el costado. Gran abrazo Rodrigo Cuellar, Juliana Benguini, vamos Estudiantes, dice. Toda la gente enganchada, la pelota se va larga, la dejó correr Cosar. Atento, porque Cosar tiene una cancha de vóley en su cabeza, créanme. Ella sabe todo lo que sucede antes de que pase. El punto es para Boca, cachica diferencias. 11 Estudiantes, 9 Boca. A por todo Boca. Paraila, da Silva. Brochi. Boca va al bloqueo y lo gana. Boca va al bloqueo y lo gana. Boca va arriba y lo gana. Con Zavala. Punto para Boca. Uno más para igualarlo. Impresionante el clima, impresionante el partido. Boca intentando buscar y forzar tercer partido. Porque a veces la suerte, uno necesita un poquito de suerte también, ¿eh? Es como la vida, Pampa. Como en la vida. Necesitas siempre la pizca de suerte. Esto, hay que buscarlo, ¿eh? Esto como lo jugábamos a la taba allá en el pueblo, en Dobla, cuando éramos chiquitos. La taba que podía caer de un lado o del otro. Esta vez cayó del lado de Estudiantes y el punto es para Boca. Quiere meter saque ganador. Levanta Brochi. Da Silva, arma Cande Salinas. Bien. Punto para Boca. Díaz fue la que armó, Salinas la que definió. Punto para Boca, iguales. Muy importante desde lo anímico este punto, estos puntos. Muy importante desde lo anímico, muy importante. Gran saludo Reinaldo González. Escuchá. Lo escuchás como yo, dale. Ahora, dale. Impresionante el aliento de la gente. Boca es pueblo. La bandera de las guerreras. La barrera de mujeres cereices. Aquella que dice el único grande Boca. Soldado de Román. Va a ir. Desde la línea. A buscar esa pelota. Boca, gana el punto Boca. Para Boca. Buena pasada de la Silva. Trece para Boca, 11 para Estudiantes. Va a ir Naila. Saque. La quemé. Quedó en red. Mariano Carranza bancando la transmisión. Casi 3.000 personas haciéndonos el aguante en el canal oficial del Club Atlético Boca Juniors. Como siempre, acompañando todo el deporte amateur de la institución. Por más Club Atlético, por más Boca Juniors. Salinas, tremendo broche y Zavala la pelea en el fleje. La pelota queda en el campo de Boca. Salinas. O arriba. Hágale y el punto de Estudiantes. Punto de Estudiantes. Bien. Rocamón. Punto para el pincha. 13 iguales, partido quirúrgico, Pampa. Sí, no, buen trabajo de Retabul en el 4, la verdad. Ha evolucionado y ha crecido un montón la punta de Estudiantes.
jugadora de selección nacional. La pelota la salía para el pinche, Cosar en la recepción. Armadea, Naila, Naila, Naila. Bien. Impresionante, Naila da Silva, señoras y señores. Quiero que esa pareja, papá. Muy precisa la pelota de Díaz, que nos permite rotar con da Silva. Bacante Salinas, la número 10. Qué gran partido. Un saludo a Ale y a toda la familia. Buen saque, buen saque. Vamos a ver cómo podemos jugar esta pelota. ¡Uy! La pelota que levanta Vivas. Va para Salinas. Con Oscar de Salinas. Arma juego Romeo. Se viene Estudiantes otra vez Vivas. Vivas, bien, bien. Tremendo lo de Vivas. Salinas que la pasa. Sí, la deja en el medio. Va para Arcucci. Exigido Arcucci. No pudo cruzar. Candedía. Naila, Naila. Levanta Estudiantes. Balaguer. Buscaba el bloqueo. Salinas ahora. ¡Viva Naila! ¡Punto! ¡Vamos, Boca, carajo! ¡Puntazo de Boca, Naila da Silva! ¡Pero todo de Vivas, ¡Todo de Vivas! ¡Puntazo de Boca, papá! Igual fue una jugada rara porque Díaz deja una pelota que no va ni a uno ni a seis. Son detalles importantes en este tipo de set. Pero bien da Silva tomando las riendas, Va a ir Salinas otra vez. Va Cande. Balaguer, Arcuche. Impresionante, señoras y señores. Lourdes, sí, Arcuche. Virtud del atacante, nada para decir la defensa de Boca. Nada de nada, impresionante la pelota que metió la número 6. Excelente armado de Balaguer también. Va a ir Arcuche. Gonzalo Morán, Vivas te amo, dice, claro que sí, tremendo partido también de Vivas. Está Castro ahora, cambiaron de libero. Cande Díaz para Cosar. Balaguer, armado de espalda, no pudo Cosar, tremendo, Martu Castro. Va para Naila, hubo dedos en el bloqueo, la pone en juego Paredes. Cande Díaz, Martu Castro, Cosar, pelota que queda en red, la pasa Martu Castro. Cuando quería festejar Estudiantes, va Boca al bloqueo, punto para Estudiantes. Punto largo, trabajado, Estudiantes no lo larga, no lo larga. Un gran abrazo a Ariel Torres, desde Gobernador Castro, partido de San Pedro, aguante Boca, Román, la Chuchu y todo, dice. Abrazo grande a todos por ahí. Claro que sí. Tremendo, impresionante. Estamos disfrutando el cuarto set. Boca 2-1 arriba en set. Arcuchi. Estos dos sets para el infarto de nuevo, Cosar, Arcuchi. Romeo, Boca va a ir al bloqueo. Adentro. Un retagol pegando bien arriba, por arriba del bloqueo, buscando ángulos largos. Muy buen trabajo de esta punta. Arriba Estudiantes por uno. No hay nada cerrado, no hay nada cerrado, no se despegan, dos puntos para uno, dos puntos para el otro. Vamos a sufrir, Arcuche, afuera, 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 rotación. Vamos a sufrir, no, no, no la vamos a llevar de arriba, La historia de Boca es sufrir, Pampa. La historia de Boca es sufrir, para después gozar, Pampa. Sufrir para después triunfar. ¡A lo Boca, amigo! Dios te escuche, papá. ¡Zavala! ¡Iba arriba Romeo! ¡Núñez! No. ¡Afuera, afuera! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Punto para Boca! Milimétrico también, Al lado de la línea esa pelota. Yara Ibáñez, vamos Boca. Hugo Urquiza. Boca, Boca, vamos Chu, claro que sí, mi capitana, tu capitana, la capitana de Boca. Romeo, Balaguer y el armado, iba arriba, ganaba con Encontró, la encontró. Con Cosar. Vamos esta pelota. Zavala, bien, Candelías. Está bien, está bien. Pero levantó muy bien Paredes, Balaguer, el armado se arma. Otra vez Estudiantes con Paredes, Zavala. Tres pelotas, muy bien defendidas. Salinas, Cosar, Cosar, Cosar. ¡Cosar, Cosar, Cosar! Punto de Boca. Tres pelotas defendió Estudiantes, Impresionante.
No se da por vencido Estudiante. Duro, hueso duro de roer. En los momentos calientes, en los momentos que las papas queman, en los momentos donde uno parece que va a doblegarse, está ella. Mi capitana, tu capitana, la capitana de Boca, María Ángeles Cosar. Para poner a Boca arriba, vamos, más dos. Vamos, vamos, Vicky, con el saque. Seguí lastimando con el saque. La pelota es para Estudiantes, señoras y señores. Ocho Boca, 17 Estudiantes. La pelota para Boca, va ahí a Holmenter. Bien, bien. Bárbaro Holmenter. Punto, punto para Boca. Boca sigue sumando de a uno. Momento trascendental del partido, muy porque inteligente, muy inteligente. Con Meister en esa pelota, en ese toque, trae el bloqueo. Claro que sí. Gran abrazo a Hugo Galván. Gracias por estar ahí atento como siempre, Hugo. Averochi armaba juego, Balaguer no pudo cruzar arriba en el fleje del punto. Filtra, se filtra la pelota. Señoras y señores. La pena, era una oportunidad para ganar el punto esa pelota. 19 Boca, 18 Estudiantes. La pelota va para Da Silva. 19 ahora. Mala, una mala reconstrucción del juego. Retabul sigue lastimando, nos lastima desde el saque, nos lastima desde el ataque. Qué jugadora esta piba, ¿eh? Impresionante el partido. Partidazo, claro, Retabul. Sí. De Paloma Retabul, y se pide minuto en un momento donde tendrá que aparecer y está, toda la valía, está la cabeza fría. Está manteniendo el partido Retabul. Fíjate, tanto con el ataque, ¿sí?, como con el saque, está haciendo diferencia ella. Habla Tuco Leona, intentando corregir, intentando estar atento a todo lo que sucede. 20 para Estudiantes, 19 para Boca. Un partidazo estamos disfrutando junto al Pampa. Señoras y señores. Entramos en zona de definición, ¿eh? Oh, momento. El 20 al 25, momento zona de caliente. Definición. Vamos a tener que volver a trabajar el partido, no dejarlo, no apurarnos. No hay nada, no hay nada cerrado. Desde la línea, va a ir Rotabol. Marco Castro. Candelía no pudo cruzar, bloqueo tremendo de Romeo. Fue todo de Romeo esa pelota. Punto para Estudiantes, señoras y señores. Después del minuto pedido por Tuco Leona. Estudiantes, 19 Boca. Boca no puede luchar. Recepción a dos manos de Salinas. Y Baruga levanta Estudiantes. Será la Silva, perdón. Romeo. Cande Díaz. Va arriba otra vez Naila. Rotabol. Va Romeo. Tremenda pelota, levanta Martu Castro, va para Díaz. No podía Da Silva, Rotabol, el armado para Paredes. La pone en juego Castro, Cande Díaz para Cosar a colocar. Grochi, Balagué. Cande Salinas, mente fría, corazón caliente, Da Silva, Da Silva, Da Silva. Punto, punto, punto para Boca. Da Silva. Impresionante cómo se jugó este punto. Sin jugar bien logramos un punto importantísimo, ¿eh?
Mirá que no está siendo limpia la pelota de la Armada. Boca no teme luchar. Jamás. Es de lucha. Va a acosar desde la línea. Esta parte es de lucha por lo que veo. Gran abrazo a Griselda Lizalde desde La Plata. Gracias, Griselda. Belén Arce también. La Martu Viva, Pascal de Salinas, Balaguer, arma juego Estudiantes con Paredes, Salinas, Viva sin armado, van para Naila. No pudo la Silva. Punto para Estudiantes. No, la pelota muy pegada a la red, muy difícil de resolver. Y Naila se apura en esa pelota. Tiene que esperar más y ir a buscarla. 22 falta, Estudiantes, 20 Boca. Hay que tener fe, falta. Claro que sí, se mete Lourdes Ramos con el dorsal 1. Recepción de Salinas, que va ahora a defender. Balaguer levantando esa pelota, Boca a bloquear, puntazo de Romeo. Qué partido de Romeo. Diagonal bárbara de Romeo, punto para Boca. Señoras y señores, 23 Estudiantes, 20 Boca, 2 Boca, esto es Boca. Duro, muy duro. Va a ir otra vez Ramos. Hay que rotar, si rotamos tenemos chance. Es este el punto que hay que ganar. Si rotamos tenemos chance, vamos. A lo Boca, dale, Salina. Salida, bloqueo de Estudiantes, Holmeiter, Castro, Naila, punto, el que había que ganar, viejo, a la Boca, dale. El punto fue para Boca. A ver qué pasa con esta pelota. Holmeiter. Arculi. Buen saque. Arriba la red. Arcuchi. La pase a Estudiantes. Buena y la red. Lo protesta Boca, señoras y señores. Mira Cosar. Llevada, dice. El punto es para el pincha. Protesta Boca. Estudiantes tiene Varia. Saque. Para set. Vaya, está bien. Es verdad, la pelota era para Boca. Pero como terminamos de jugarla. A la Boca, dale, 24 Estudiantes. 21 Boca. A ver. Se va a poner en juego. A la Boca. Salinas. Candedía, Baraila, punto de Boca. Boca no teme luchar. ¡A la Boca, viejo! 24 Estudiantes, 22 Boca. Va a ir Da Silva, Pampa. Seguir Osval. Y ahora hay que cruzar los dedos. Va a ir Da Silva y se pide minuto. Estudiantes en un momento crucial, en un momento, Pampita, donde Boca importante, tendrá importante la pelota esa que no logramos capitalizar después de nos quedamos pidiendo una pelota, a ver, que es muy fina, que podía haber sido llevada, no, pero bueno, son los jueces los que cobran. La gente del otro lado acompañando, bancando. Cerca de 3.500 personas enganchadas al canal oficial de Boca. Dale like a la transmisión. Suscríbete al canal de Boca para saber todo lo que sucede en el Club Atlético Boca Juniors. Para saber todo lo que pasa en nuestro querido club. Boca tendrá que ser pensante. 24-22. Explotado el canal de Boca. Baraila. Broche en la recepción. Balaguer defiende Boca. Esa pelota con Salinas.
Va la gay, protesta estudiante. Va Osval arriba. El bloqueo era de Osval. Se lucha en el fleje, el red de Osval. Set de estudiantes. Tocó la red Osval. Lo igual estudiantes. Y ahora vamos a un 3-2. 2 por 2. 25 para el pincha. 22 para Boca. Lo había bloqueado bien antes Osval. Qué bien lo levantó estudiantes, señoras y señores, dos de los mejores equipos que por algo están jugando esta semifinal de la Liga Argentina Femenina. Estos playoffs. Se esperaba un partido así tan cerrado, La diferencia del segundo set era irreal. No hay tanta diferencia entre los dos equipos. Le vamos a mandar un saludo a Daniela Bulaez, gran jugadora que pasó también por las inferiores de Boca y salió campeón con la primera de. Con nuestra primera y ahora está jugando en la 2 italiana. Gracias, gracias por estar, gracias por bancar a lo largo y a lo ancho del mundo, a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Todos los hinchas que nos bancan del otro lado. Un partidazo estamos viviendo en la Bombonerita. 25-18 fue el primer set para Boca, 25-12 había sido el segundo set para Boca. El tercer set fue bisagra, ajustadísimo. Fue victoria de estudiantes 25-25. Y este cuarto set también ajustado. 25 para estudiantes, 22 para Boca. 2 por 2 el set. Vamos al quinto set, Pampa. Y ahora, ¿para dónde va a caer la moneda, no? Hablando a Leona, las jugadoras todas allí rodeándolo, moviéndose Giraudo, moviéndose Osval Perezain, también la veo por allí, a Lara Puelman, está Gisio Tamendi, Aruda, algunas de las cuales no han sumado todavía minutos. Este gran equipo, este gran plantel que tiene el vóley femenino de la institución. Uno de los equipos más ganadores en la historia del vóley de la Argentina. Pero enfrente también está Estudiantes. Este muy buen equipo que tiene el equipo de La Plata. Y siempre, absolutamente siempre, está allí en la pelea, juega finales, también gana torneos. Se mantiene en la liga en lo más alto. Por eso, dos equipos con su peso específico, dos equipos tremendamente importantes en el vóley femenino, que tenemos la fortuna de poder disfrutar junto a todos ustedes. Gracias por estar y gracias por bancar del otro lado a través del canal oficial de la institución. Un partido que sabíamos que iba a ser difícil. En un juego donde todo también decía que podía llegarse a jugar un quinto set. Totalmente. Vamos a mandar saludo a la gente de Jujuy, a Mauro, claro que sí, entrenador de Sociedad Española, un amigo también que me dice que está sufriendo desde allá, siguiendo el partido. Un partidazo, papá. Te digo, nosotros estamos con la adrenalina a full acá. El hincha de Boca está pleno, pero es un partido de los más lindos que hemos vivido, que hemos transitado y que hemos disfrutado. Bueno, a ver. Un largo partido. Cambio en Boca. Entra Díaz en el lugar de Aruba. Y después todo igual. Y del lado de Estudiantes, misma formación. Como libero, Martu Vivas también. Y las cartas están echadas. Un muy buen equipo este de Estudiantes. No pudo arriba. Ah, mira, Salinas protesta, que fue por afuera, de la varilla. Ah, pensó que había tocado la red, la varilla, pero no. Nada, Pampita. Las cartas están echadas y hay que jugar, todo por el todo. A la Boca. Boca, Boca, Boca. Va a ir por esa pelota Arcucci, la pone en juego, Colmester, punto para Boca. Colmeister no pudo Arcucci, punto para Boca, uno por uno. Punto feo, pero efectivo, ¿no? El que había que sumar.
Aguante Boca, dice Ramón Godoy. Jesús Aponte, bancando también. Juan Manuel Duarte, vamos Pincho, dice. Desde la línea fue Juli Holmeister. Salinas, arma. Cande. No podía Naila. Buena mano de Núñez. Punto para Estudiantes. Que ha tenido una gran escalada el Pincha. Dos a uno arriba el Pincha en este quinto set. Recepción de Cosar, va Salinas. No pasó la pelota. Quedó en la red. Este es el momento donde se tiene que jugar con la cabeza y no cerrar el ataque para abajo con ese tipo de pelotas. Hay que buscar arriba, hay que buscar ensuciar. Pues si no, le simplificás la tarea al rival. Emilia Balagué. Cosar. Va Salinas. Quedó mal Boca. Quedó desacomodado. Pide minuto a Leona, claro. Diferencia, más 3, 4 para Estudiantes, 1 para Boca. Pide minuto a Leona. Este Boca que por ahora no puede encontrarse en este quinto set, Pampita. No, a ver, la recepción no está llegando cómoda, lo cual hace que se tenga que jugar por el extremo y no... No está siendo precisa la pelota tampoco para poder rotar. Entonces, o se tiene paciencia y se trabaja de otra manera, o se termina perdiendo acá. A ver qué pasa con este punto, con este juego, señoras y señores. Importante rotar en este momento. La pelota la pone en juego Candedías y va arriba Naila. Broche, el arma de hacia atrás para Paredes, punto de Boca. Pelota que queda en campo de Estudiantes. Muy bien Zavala, bien Salira. Punto para Boca. Logramos a partir del bloqueo lo que no podemos lograr a partir de del side up. A partir de la pelota de recepción, ¿eh? Qué duro que viene esto, Víctor, ¿eh? Señoras y señores, va a ir Naila da Silva. Boca tiene que ir el todo por el todo. Impresionante, Martu viva. Me encanta Martu. Oh. La pasó, mirá como la salvó Estudiantes, porque la pasaba Naila da Silva. Pelota ancha. Afuera. Todo de vivas, Pampa. Se jugó la vida. Y la pelota se iba afuera. La trae Romero de una pelota que se iba afuera. Nos ayudó un poquito Estudiante. En el canal de Boca estamos. Vivimos con toda la pasión este tremendo partido de semifinales. El gran abrazo, el gran saludo para Kiara Ruiz. Gracias Kiara por bancar, el gran saludo para vos. Gran saludo para Aye también. El gran abrazo a todos los hinchas de Boca a lo largo y a lo ancho del mundo acompañando en el canal oficial. Estamos viviendo un partido a lo Boca. Candedías, Zavala. La pelota apenas ancha. Punto para el Pincha. Una diagonal muy cerrada, muy cerrada. Tenemos que lograr meter la Zavala en juego, que es súper importante en estos momentos. Desde la línea se viene Estudiantes. 5 para el Pincha, 3 para Boca. Salinas. La levantó Rotabol. Muy bien. Cosar. La recepción, el armado de Díaz, va para Salinas. Levanta Rotabol, se ha levantado muchísimo. Cosar. No pegó en la red para ayudarse. Y el punto es para Estudiantes. Diferencia más 3 para la visita. Para nada conforme Tuco. Queda mucho todavía, claro que sí. No podemos tener la pelota cómoda para rotar. Nos habíamos acercado a uno, pero bueno, hay que seguir trabajando. Dale like a la transmisión, acompáñanos y suscríbete en el canal. Mira qué bien que la tocaba Candedías de espalda. Naila, Díaz, Salinas, bloqueo impresionante de Núñez. Punto de Estudiantes. Se calienta Salinas, ya está, le decía Chu. Punto para el Pincha.
Va a ir Retabón. Será para el pincha esa pelota, Cosar. Castro. Giraudo. Giraudo, la primera que toca. Mirá qué pelota que colocó. Giraudo. Impresionante. Para definir, para ponerla ahí. Punto para Boca. Va Giraudo, va Cami desde la línea. A ver, Cami. Giraudo. Mete saques ganadores siempre Giraudo, ¿eh? Busca la pelota Vivas. Va Díaz. Dedo, dedo, dedo. Punto, punto. Naila, Naila, Naila. Punto para Boca. Sigue estando abierto el partido. Siete para Estudiantes, cinco para Boca. Entrá, dale like a la transmisión, compañeros. Giraudo otra vez que mantiene saque. Zavala, 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 punto para Boca. A la Boca, viejo. Giraudo comienza a ser importante. Giraudo comienza a empujar a Boca. Y Zavala suma uno más. Y Boca se pone a uno. Quinto set estamos. 2-2. A ver qué pasa con esta. Giraudo mantiene saque. Giraudo. Tercero consecutivo de Came. Boca va al bloqueo. Buena levanta defensa, Giraudo. Buena defensa. Día. Naila. Fuera, fuera de Naila. Ah. Apenas, sí. Qué apenas. Pena, qué pena porque veníamos en buena remontada. Gracias a todos los que nos acompañan. Se rota. Se cambia de cancha. Es momento de seguir teniendo cabeza y seguir trabajando la pelota. La anterior de Naila tocó sobre dedos y esta no tocó nada, no enganchó nada. En una noche hermosa para disfrutar, para vivir aquí en el Estadio Luis Conde, en la Bombonerita. Lugar de cuántas noches épicas, de cuántas noches trascendentales. Va a ir Núñez desde la línea. 8 Estudiantes, 6 Boca. Giraudo. Ande Díaz, Cosar. Y ahora hay que trabajarla, y ahora hay que trabajarla. Pelota regalada, a ver cómo la jugamos. Romeo, Zavala. Incómoda, le quedó a Zavala. Va para Cho. Romeo que la levanta. Por dos. Balague, Paredes. Tremendo Castro. Puntazo de Arcucci. Le quedó solita Arcucci para definir. Sí, sí, punto. La encontró ahí arriba. Falta, 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 falta por jugar todavía. Se pide minuto otra vez en un quinto set tremendamente espectacular. Ambos equipos buscando un lugar en la final. La otra llave ya tiene dueño y ha sido Cef número 5, Pampita, ¿no? Que le ganó a San Lorenzo el Cef. Exactamente. Acá nos manda un saludo el Gaita, que está prendido la tele. Sí. La mujer lo debe estar... Le está diciendo, trabajás todo el día en el vole y todavía venís acá y dedicate a la familia. El gran saludo, Gaita querido. Gracias por bancar y por estar. Mirá, y la gente de Belville está enganchada también. Están tanto el entrenador, Gustavo, como todo su grupo de jugadores está prendido también a la transmisión. Así que un saludo grande. El gran abrazo a toda la gente de Belville, a todas las jugadoras, a Gustavo, el entrenador. Gracias por bancar y por estar en esta... tremenda transmisión del canal de Boca. Dale like a la transmi, suscríbete al canal. Mañana juega por Copa Sudamericana el equipo de Primera División de Fútbol. Viví toda la previa en el canal de Boca con el gran relato de Mis Pasos, con Ángel Ruiz y con toda la banda del canal. Levanta Castro, arma juego Giraudo, va a Cosar. Arriba nuevamente Arcucci. Señoras y señores, tremendo quinto set de Arcucci. Punto para Estudiantes. A ver qué pasa. En la salida va Núñez.
la capitana de Estudiantes, María Núñez, queda en la red. Punto para Boca, que descuenta, que queda 3. Falta todavía, hay que jugar todavía. No hay que regalar en quinto set, Pampita. Ya no hay que regalar tanto. Otra. Este tipo de cosas no pueden pasar. Claro. Si realmente vos querés ganar, hay determinadas acciones que las tenés que hacer de otra forma. Porque permitís que el rival juegue con mucha más soltura, porque no lo agarrás nunca, no lo metés en crisis nunca. La pelota es para que la levante Giraudo, va a acosar, a colocar. Levanta muy bien Romeo. Fuera la pelota, fuera, punto para Boca. No pudo Rotabón. Se pide minuto, 11, ¿no? 7, un par. Necesitamos un par de defensas. Sí. Un par de defensas necesitamos. 11-8, de Pampita, 11-8. Un par de defensas y lograr transformar esas defensas en punto con un buen ataque. ¿Qué es lo que nos está pasando? Tenemos la pelota y no logramos hacer el punto con el ataque. Va a ir Cande, va a ir Díaz. Va a ir Díaz. Broche, broche, broche. Punto, punto, punto. Saque ganador de Cande. Punto para Boca. Importantísimo. Importantísimo un punto directo en este momento. ¡Claro que sí! Porque abre de nuevo el tiebreak. Pasó lo mismo en el set anterior, el punto que hace la gente de Estudiantes entre Salinas y Cosar. Abre de nuevo el tiebreak. Lo que estoy viviendo este partido, Pampa. Lo estamos jugando desde la cabina de transmisión, desde nuestro puesto de trabajo con el Pampa Daniel Torres. Te digo, prefiero estar en el banco dirigiendo que estar acá transmitiendo. Claro que sí, es impresionante, señoras y señores, en esta semifinal tremenda. ¿Cuánta gente tenemos mirando el partido? Tenemos cerca de 3.800 personas ahora. Cada vez más. Gracias a todos por bancar y por estar. El respeto y el saludo para la gente de Estudiantes, respeto sobre todo. Gracias por participar también de la transmisión. Desde la línea, mantiene saque. Candela Díaz, Brochi para levantar, Estudiantes con Arcucci para pasar. Pelota, a ver qué hacemos con esta pelota. Viva, Da Silva, punto, punto, punto. Da Silva, Da Silva, Da Silva, señoras y señores. A una Boca de empatarlo. Naila Da Silva, Cande Díaz mantiene saque. 11 para Estudiantes, 10 para Boca, Pampa. Imposible aventurar un final acá, Boca no teme luchar. ¡A la Boca! Va a ir Cande, va Díaz. Brochi. ¡Ahí! ¡Hay que ir a ese bloqueo! ¡Tremendo! Giraudo, Cande Díaz. Va para acosar, a colocar. Brochi se prepara Arcucci. Hubo dedos. No pudo. Martu Vivas. Qué pena, era una pelota para controlar por Vivas. Punto para Estudiantes. 12-10. Hay que rotar ahora. Hay que rotar ahora. Hay que lograr rotar ahora. Estudiantes va desde la línea, 12 para el Pincha, 10 para Boca. Romeo Castro, el armado de espaldas para Cosar. Broche, punto, punto, punto. Chu, 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 leyenda, Cosar. Punto para Boca. Qué punto, Qué punto importante, qué punto importante. Cosar desde la línea. Momento caliente del partido. Dos frentes de ataque. Vamos a ver si sale con la central o con la punta. Noche en la recepción. El armado de un Boca que va. Vamos esta pelota. A ver, vamos, Cande. Pelota. Vivas. Naila. Se va larga la fuera, pelota. Fuera, 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 fuera y no toca nada. Se va larga la pelota. 3 Estudiantes, 11 Boca, Pampa. Qué pena, qué pena. Porque la jugó a meter. Va a ir Estudiantes desde la línea. Con Lourdes Ramos. Un partido impresionante. Muy bien Giraudo. Cosar. Va para Kame.
levantando Romeo. Balaguer, Rotabol, Gozar. Sobre el fleje Bacande. La pasa Castro. Castro, tiro al ángulo, la levanta Estudiantes. La va a pelear Boca al fleje. Va con Gozar. Es esta pelota. Banaila, hubo dedos. Romeo que la levanta a defender Boca acá. Gozar. Arma Candedía, va para Naila. Pelota que se pelea arriba en la red. Romeo, Paredes. El bloqueo era de Boca. Ramos de media vuelta. No pudo Gozar y el punto para Estudiantes. Rotabón la puso. Señoras y señores, 14 el pincho, 11 Boca, Pampa. Tuvimos dos, tres oportunidades, no las pudimos aprovechar. Y en partidos tan, tan cerrados se pagan. Estamos pagando esto. A ver qué pasa con esto. Será pelota para partido. A Loca, intentaremos revertirlo con la frente bien alta. Giraudo, Candedía, Da Silva. Punto, 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 Boca, Boca, Boca. Naila Da Silva. Nada, está perdido. Boca no teme luchar. 14 Estudiantes, 12 Boca. Señoras y señores, va a ir Holmeister desde la línea. Se mete Osval Pampa. Sí, a ver si logramos tocar un par de pelotas y podemos contraatacar a partir de ese par de pelotas. 12, claro que sí. Mirá cómo protesta Tuco. Que se arregle el reloj, claro que sí. 12. Atento Tuco, ¡Holmeister! Señoras y señores. Saque largo de Juli Holmeister. Lo ganó Estudiantes. Y se terminó este sueño de ver si podíamos lograr el tricampeonato. Nos ganó un gran equipo. Nada para objetar. Señoras y señores, un partidazo de Estudiantes. Un tremendo partido de estas chicas. Que merecen el reconocimiento de toda la gente que ha venido a acompañar aquí a la Bombonerita. Este equipo multicampeón que se encontró con un Estudiantes superlativo. Un Estudiantes que ha jugado bárbaro. Pero qué va Boca. Bueno, siempre con la cabeza bien arriba. A preparar lo que viene, que será el Metropolitano, y armar de nuevo para la próxima liga. La realidad es que no siempre se puede ganar. Tal cual. ¿Sí? Y la realidad es que en los últimos 12, 13 años venimos estando siempre en primera línea, siempre siendo los protagonistas. Y nos va a quedar una espina de esta liga, pero bueno, nada. No ha podido ser. Boca se enfrentó, y como lo decíamos a lo largo de la transmisión, con un equipo siempre en ascenso. Con un gran trabajo de base encabezado por Eduardo Rodríguez, su entrenador. Este estudiante que tuvo a Romeo, a Rotabol, que tuvo a Arcucci y a Balaguer como armas fundamentales. Un Boca que lo luchó hasta el final. Que lo llora Martu Vivas. Que Cosar no lo puede creer, igual que Pérez Sain. Que tampoco Giraudo, que tampoco Naila Da Silva. Pero como bien decía el papá, no siempre se puede ganar. Y todo sirve para crecer. Y todo sirve como experiencia. Generalmente se pierde más de lo que se gana. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ganar. Entonces, cuando se pierde, bueno, se sufre más. Pero bueno. Claro que sí. Es parte del deporte. En el deporte se puede ganar o perder. Hay que jugar. Hemos compartido una tremenda transmisión a través del canal de Boca. El agradecimiento a todos ustedes por estar, por bancar y por acompañarnos. Gracias a la gente de Estudiantes, que con sumo respeto siempre, insisto y me gusta decirlo, y con mucho compromiso, desde nuestro lado nos ha acompañado. Felicitaciones al Pincha, que se mete en la final, que va a ser frente a CEF número 5 de La Rioja. Exactamente, Pampa. Primer partido, creo que se juega este sábado. No tengo el horario, así que, bueno. Nos vamos despidiendo, Pampita. Suerte a los dos. Claro que sí. Que sea una linda final, es lo que necesita el vóley femenino. Nos vamos despidiendo nosotros. Gracias por la invitación. Ha sido un lujo, como siempre. Saludos a toda la gente que nos ha acompañado y espero que hayan disfrutado estos partidos.
Gracias Cande Díaz, gracias Naila da Silva, gracias Vicky Zavala, Julia Aruga, Cande Salinas, José Osval, Juli Holmeister, Cami Giraudo, Martu Viva, Martu Castro, Gillo Tamendi, Cori Pérez Sainz, Lara Puelman, gracias, mi capitana, tu capitana, la capitana de Boca. El plantel que hoy firmó planilla, que hoy ha dejado el alma con los colores de Boca en la cancha. Hemos hecho una gran transmisión. Gracias, Víctor, Pampita. Hasta la próxima. Buen descanso, buen retorno. Gracias. El gran saludo a Marcos Mancebo, que nos puso al aire. A Alan Gómez, acompañándonos en la cámara. A Mechi Vigo, haciendo un gran trabajo también para las redes oficiales del club. Mañana en el canal de Boca vivimos toda la previa del partido Boca-Trinidense por la Sudamericana. Una bombonerita pleno. Gracias a todos por estar. Quien les habla, Víctor Valdés, les dice chau, gracias. Hasta siempre, suscribite y seguinos siempre en el canal de Boca. Chau.